¿Algo pa' fumar? Dame algo pa' beber. Venga esa funda acá. Toma, toma, máxima. Dame algo pa' fumar. Dame algo pa' beber. Venga esa funda acá. Toma, toma, máxima. Del yoga hasta Germán, no me importa a quién pune. En cualquier red social, no me interesa pues se reinan igual. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' beber. Venga esta funda acá. Toma, toma, máxima. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con artistas, destapadores, vergas, hueones despachados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serbias? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas sin pea mierda. Rechaza tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá. Fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar. Dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá. Fama, fama, máxima. Radio Funa, mejor matinal nocturno de VTubers. Todos los viernes o sábados a las 10:30 de la noche. Volvamos a ser monos en Radio Funa. No, tenemos que estar todos marcados como la otra vez en donde no configuró una chota. Otro sábado nocturno. ¡Qué bien! ¡Oh, no! No me escucha, no me escucha, ahí me escucho. Hola, me gente, ¿cómo bien están? Los cocos. Otra vez. Quick lag. Esto es un 2. ¡Segundo! No, no, no. Se pronuncia. Puta, ¿qué hicieron con la música? ¿Qué hicieron con la música, Giles Julia? Le dije que no tocaran el bot. Dije Quicklack segundo. No, 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 Corny. Así no se pronuncia Quicklack. Se pronuncia Quicklack. Bueno, mi buen amigo de Megahor. Sí. Justo yo conozco un producto perfecto para lidiar con ese malestar de comezón testicular. ¿En serio? Oh, mi amigo Quicklack. A mí también me están picando mucho los cocos. ¡Oh, Infinia! ¡Qué tristeza! Menos mal, el Mazer nos va a ayudar. ¡Hurra! Esto, mis queridos tarados. Obviamente, yo y mi buen amigo Fluffy estamos armando un nuevo producto solo y exclusivo para tus bolas y escroto. ¿Lo hacemos? Bueno, sí. Compren el nuevo Coqui Happy para que sus coquitos no tengan más comezón. Y pueden ordenarlo en la siguiente dirección que está en su chat en este momento. Ahí mismo, ahí, ahí, me da. ¡Ahí! ¡Bravo! ¡Pensé que jamás podíamos decir una versión! ¡Oh! ¡Maldoño! Mira, culiao, yo voy a decir lo que pasó seguramente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi garganta! Y si no, si ponen hashtag Radio Funa en el chat, tienen un 10% de descuento. Ya me lo vamos a empezar, ya vamos a empezar. ¡Buenas noches, cabros! ¿Cómo están? ¡En vivo! ¡Desde la ciudad capital! ¡En vivo! ¡Completamente en vivo! ¡Esto no está grabado! Más en el espacio estamos. Más nos escuchan, ¿verdad? Es porque tenemos razón. Porque Evita más tiene razón. ¡Ganó! ¡Correcto! Hacemos una discusión en internet. Oye, ¿cómo nos escuchamos los del chat? Por favor, díganos. ¿Cómo nos escuchamos? Todo este setup bien, estamos bien, es nuevo. Bien. Hola, teleportadores. Ay, hoy leí esa palabra. Esa palabra para referirse a gente. Los
pene portadores. Pero, no, ¿para referirse a quién? ¿A quién? Para referirse a la gente que tiene pene, Mazer. No, 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 ahí está. Hay cierto colectivo que yo no pienso nombrar que está ignorando esa forma de referirse a la gente. A ver, a ver, a ver, Mazer, en primer lugar, ¿cuál colectivo? ¿El 8, el 27, el 80, el 23? Buena pregunta, esa es buena pregunta, Enfiria. Pero yo, este es un colectivo, es algo especial. No abarca mucha gente, viene retarde, termina temprano. Este colectivo pasa al lado de mi casa. Wow, y es el LGBT. Seguramente te dejan la facu porque tarda 2 horas. Wow, el señor de colectivo debe conocerte muy bien. Debe conocerte de distintas maneras. Es ley que si el bondi te deja en tu universidad, no viene nunca, viene lleno y o tarda un huevo. Las dos cosas. A veces las tres al mismo tiempo. Gracias, Eric Mitchell, por la Zoom y al Vila que muchas tiene gracias, Eric. También lo queremos mucho, Vila. Oye, en no, todo mom. Caso, Kain nació con la suerte de tener la universidad y el colegio al lado. El Mazer que está ahí, ¿no? Vale. El Mazer estuvo poco más. Estoy... Ah, a ver, excepto cuando voy a campus. Oh. 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 Los días viernes del Mazer no son tan buenos. Los viernes no son de la jungla del Mazer. No, estoy triste, boludo. Justo la noche, un viernes. ¿Quién mierda me mandó? ¿Te acordás cuando cursábamos los martes a la noche y nos decían salir a las 11:30? Wow, no sé cómo sobrevivimos a eso. No sé cómo yo sobreviví el día que... Gracias, Vila, por la suba al Infinia. Gracias, Vila. Sobreviví el día que hacía paro. ¿Qué? Tengo una pregunta de un tema anterior con el que me sorprendieron el día de hoy. ¿Cómo diría en inglés el portador de pene? Oye, Fluffy. ¿Yo no me escucho? ¿Qué tal? Ahora sí. Ah, te escuché, sí. Te escuché, pero bueno, bien. De mierda, nunca me dijeron que me escuchaba mal. Sí, lo hicimos. ¿Cómo le vamos a saber que estoy preguntando? Knuckles. Pregunté todo el rato cómo lo escuchamos. Porta, Dick Porta. No lo escuché. Boludo, ese Porta y yo pienso, yeah, perdone. Yeah, perdone, ya está, pon el ya, perdone, Fluffy, pon el ya, perdone. Ponelo. Dick Carrier, no, es que siempre le dijo vos como Dick. No, no, Dick Belding, no sé. Dick Holder. Fluffy, Dex Holder, como los de Pokémon, ¿viste? Son Dex Holders. Imagínate el pulento que debe ser el culiao que tenga el título de Dick Bringer. El trae penes. El Dick Bringer suena como Dick Bringer, como el Dick Bringer. La canción del Final 14, boludo, el Dick Bringer. el Dick Bender es bueno, Dick Bender. Puede controlar los penes ajenos. Cuidado. Dick Bender. ¿Estás enojado con alguien? ¡Ah, sí! Ahora tenés una erección, pelotudo, suerte. Ah, y si estás en el momento correcto, ¡ah, sí! Ahora no tenés una erección. ¡Oh, weón! A un neurocirujano con daño el cráneo, dispo, erección. Déjenme, don Pacito Galando, no sé de qué están hablando estos weones. Me perdí 10 segundos en el contexto, no sé de qué están hablando. Para aquellos que tengan pico idea de qué está pasando en este lugar, es completamente normal. Estamos en la sección favorita de este programa, la previa. ¿Qué va a ser? Ahí está la previa. La previa. La previa. ¡Oh, previa! Fluffy, solo te digo esta palabra: pichula control. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Que todos tenemos pichula control? ¡Ah, pichula! ¡Migo, te! Te no, sorprendería una persona que pueda controlar tu pichula a voluntad. Sería muy bueno. Mi pichula. Y pero por ende también controla tus huevos. Pensé que eso se llamaba polola, ¿no? Que se, no, no. La que está en el disco. Imagínate que en un momento te están robando y vos con tu pija control haces que ellos acaben. Y en ese momento vos pegás un pique que te vas a la remierda. Ah, la clásica telepaja. Sí, es una técnica muy usual. Pero es como, no me imagino al chorro queriéndote robar y de la nada haciendo, empezando a gemir así. Y pa, listo, pa'l suelo. ¡Buena, abrazada! Gracias, Sabi. Artista oficial de Radio Fura, otra más, denle amor a la Sabi, la queremos mucho. No digo eso porque tengo casi un contacto con ella, no, no. No, 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 no. Como el pico el tema de hoy, gracioso. Tuve un momento basado
en público. ¡Oh, no! Estaba caminando por Puerto Madero. Puerto Madero es parte cheta de Buenos Aires. Cheto significa cuico. Cuico significa... persona con altos recursos y muy pelotuda. Alto, muy pelotudo y racista. Bueno, racista no, clasista. También racista. Perfecto, ya. Yo que estaba caminando por ahí. Y en Argentina tenemos un pseudo monumento, vamos a decirle, que es el Puente de la Mujer. Que es un puente muy bonito, muy lindo. No, el obelisco no le importa. Cuestión que estaba pasando y cerca había una heladería que tenía el Puente de la Mujer de logo, ¿no? En el logo ya tiene un nombre así, re nada que ver, y el Puente de la Mujer, ¿no? ¿Y le pegan? Y ahí la Kipi, ¿qué? Nada. Perfecto. La Kipi tiró, oh, pero ¿no les deberían meter copyright por eso? Y yo ahí tiro, no, Kipi, el Puente de la Mujer no tiene derechos. Y ahí, aparte de que todo fue hacia abajo y todo fue en picada. Y mejor ni quedó como bajado en público. Fue muy, muy gracioso. Pensé que esa frase terminaba, la Puente de la Mujer no tiene derechos, como... y no nos olvidemos de... Ya vi los parentes. ¿Cómo está con la subs del Vila? Ahí tire, pum, pum, pum. Me encanta, me reparto. ¿Cómo la tienen las subs al Vila? ¿Cómo me llena el trail de Jaime? A él le gustó la anécdota, a él le gustó la anécdota. Por más anécdotas basadas. Me gusta el hecho de que este weón del Fluffy le echó de B40 al stream, weón. Nos vemos terrible fluido. No va. Yes, finally. Tuve que sacrificar muchas cosas, pero nos vemos. De verdad, en 60 FPS. La Jan Arca es mía y solo por la razón o por la fuerza. Bueno, alguien va a sacarle la Jan de Arca a alguien. Porque sí, a ver, supuesto. Vos sabés eso, Maker. Cárgate ahora. Tú puedes. Mira. Hablando de cuánto se llama de. De sabiduría basada. Ayer estaba hablando con los chicos de acá. Hermoso. De aquí, de la parte VIP, del Olimpo que se forma acá, weón. Del hermoso VIP, sí. Weón, y estamos hablando del proyecto a futuro de pescar un cabro chico, capaz que nuestro propio hijo, y enseñarle que la palabra maricón es un ¿cuánto se llama? La palabra maricón es para los mariscos. Y que una marisquería es un lugar que encontráis muchos maricones. Imagínate la idea era que se nos ocurrió era adiestrar a alguien. Quiero pescar un huevo así, quiero adiestrarlo y hacerlo entender o intercambiar los significados de la palabra marisco y maricón. Marisco y maricón. Marisco y maricón. Por ende, sí. Un maricón es un marisco y un marisco es un maricón. Correcto. Y va a crecer creyendo eso. Que cuando digan marisquería, piensa que es un lugar donde se hacen mariconando más. Ah, y un lugar donde se hace mariconadas en una marisquería. Sí. Correcto. Y pensaba que era esa weá. Y ese pobre Julián, aquí te envía como, oye weón, ¿y cuál es tu maricón favorito? Y le responden, ah, a mí me gusta el loco. ¿En serio, weón? Me encanta el loco. Me encantan los maricones locos. Los maricones locos me encantan. Los maricones. ¿Ay, cuál es el mío? El choro. El choro es tu maricón, weón. Choro, la weá horrenda, weón. Ay no, un chupe de maricones suena super mal, weón. Aprovechemos. Imagínate. No para pedir un chupe de maricones, weón. Hoy no estamos obligados. Hoy no. Hoy no se puede. Hoy se puede. Boludo, ¿qué onda? ¿Qué pásenme el disclaimer otra vez que lo voy a leer. Pásenme el disclaimer al Mason, por favor. Sí, hace como 5 temporadas que no lo leo. Sí. Bueno, mi niño, si sabe leer, vea, sin sustituir palabras, por leer, favor. Bien, por los dichos y opiniones vertidas en este programa son de contexto broma y tontera absoluta. Bueno, por lo que tanto el canal como el programa no se hacen responsables y te sientes ofendido. El humor expuesto en este medio es muy ácido, grosero, basado entre comillas, cuántico y muy mal gusto. Si eres una persona sensible de esos huetas que desperdician su vida peleando en los comentarios de redes sociales, tómenselo en serio, háganse un favor usted mismo y a nosotros largándose de aquí de inmediato. En caso contrario, bienvenido a este pastel de se dan cuenta de que los hueones de mierda interrumpen el disclaimer y después ¡ay! Pon el disclaimer, Fluffy, no van a funar. Fluffy, hicimos un disclaimer, ¿por qué no lo ponía en pantalla? ¡Ay! ¿Por qué no está el disclaimer? Te quiero mucho. ¡Ah! ¿Comiste? ¿Qué hiciste? Hay chicle.
Ya. ¿Cómo se dice acá? Me dice cuando decimos lo mismo. Espejito robot. Chicle. No. Había una palabra. Chicle. ¿Cómo pone el opening, weón, por favor? Pueden parar de hacer mariscada, weón. No me acuerdo, boludo. Fue hace un montón que hacía eso. Yo decía, me des un chicle. Pero es que había otra palabra, había que decir algo, pero no me acuerdo qué era que decíamos nosotros en Argentina. ¿Qué es un argentino que se acuerda que hay que decir cuando decimos lo mismo? Mira, Jordi. Habláis mucho de chicle y weá, pero ¿tenéis chicle en estos momentos? Sí. Digo, no tengo, Infinia, dale. ¿Y este paquete? ¡Nos vamos al open! Ah, weón, pudiste hacer eso y no explotamos, weón. ¿El que no explotó esto? Computador que te robaste. Oye, el computador, hermano, el computador que te robaste de la casa de un extraño, weón, el mejor. Tengo que estar toda la noche encerrado en la policía, pero vale la pena porque esta weá corre a 60 FPS, no te lo puedo creer, weón, así queda pegado. Y puedo comentar en el chat. ¡Puedo comentar el chat! Me cuesta poder decir, pero no importa. Oye, Jodny, ¿tenís maní? No. ¡No, boludo! ¡Al revés! ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡Otra vez! A ver, ya por el opening. ¡Ponete una cerveza! Ya, el opening de nuevo. Bueno, ahí tienen el opening. Ahí está el opening, weón. Ya, ahí estaba a poner el opening 10 veces. Ponemos lo que ustedes quieren, weón. ¿Podemos hablar, por favor, de la cantidad de temas que tenemos esta noche? Recién entendí que la historia se equivocó, por eso se lo pasó tanto el Mazer. ¡Es que es la cuarta vez! ¡Es que lo hubieras dejado de decir! ¿Y con qué me tomo esta cerveza? ¡Y hubiera sido buenísimo, boludo! En Nfidia no sé cómo lo hace, pero dice mal los memes. La otra vez fue... ¡No, no me cortes! Ahí está. La otra vez fue y dijo... Asustado Parker. Ah, sí, muy gracioso por lo que se. Después juegan el pez con la pistola y mata a medio buen mundo. Todos los viernes lo mismo, boludo. Por si acaso no vayan mañana al colegio, weón, le estoy advirtiendo. Tampoco mañana es un streamer. Oh, boludo. Ay, la concha, esto es tan bueno como la vez que empecé a ver porno en mi Wii. ¿Ustedes vieron porno en lugares raros alguna vez? Yo veo porno en el trabajo. ¿Sí? En el trabajo. Yo cuando era chico hice la peor. La peor para lo que hacía por una paja. Les voy a comentar. No. Yo tenía un celular, pero vieron de esos de mi... En la 3DS, grande Sabi. ¿Vieron esos de mierda? Para ver las cosas en 3D, efectivamente. Hay gente que veía Tumblr en 3DS. ¿Ya? Sí. Yo tenía esos celulares que viste que tenían tapita, que lo dabas vuelta, esos te venían del pedo, pero que podían reproducir videos. Los de concha, los mariconeros. Los mariconeros, sí, los mariscos, uno de esos. Y yo me acuerdo que había una página que podías descargar hentai en 3GP, ese formato de mierda, de celular, de 200 por 200, y ahí estaba yo, el horny, haciéndome el pelotudo, buscando un porno. Hentai bueno en 3GP, iba, lo descargaba, me lo pasaba al celular y me iba al baño. ¡Uy! XD. Vos veías píxeles. Yo veía píxeles, pero qué buenos píxeles, la concha de mi madre. En igual esa yo me imagino atrás... como el hentai es pixeleado los genitales y ya está todo pixeleado, entonces se despixela, po. Se descensura. Veis solamente los genitales en ese celular. Como que se me entregan los píxeles, como que ya no son píxeles, son puntitos. Es que era demasiado, boludo. Encima, esa era la golden... Para mí, había una golden time del porno o del hentai, que fue cuando internet empezó a crecer. Que apareció Shadman, apareció Zone, tipo... Me pongo a pensar... Primero apareció Zone.
Sí. Sound. Y el porno que hizo Sound, tipo el de los jóvenes titanes, el de Jinx con Cyborg, sí, es un clásico, tiene que como 10 años, chabón. A mí, uno de los que más me gusta es el prohibido de Sound. Que es que este fue demandado, po, weón. Fue demandado por Nickelodeon. El de Jenny, ¿no? El de Jenny. La X. Es muy turbio. Este hentai es muy bueno y muy turbio. Porque si no estoy mal, Nickelodeon ganó este juicio. Y Zone, me acuerdo cuando ganó, fue: bueno, chicos, me demandaron los de Nickelodeon y ahora un hentai donde a Jenny los chabones rocas se la están culeando es canon. Es un buen día, gente. No puede. A mí me traumaron las animaciones de Zone. En especial el de los jóvenes titanes, porque genuinamente pensaba que el dibujo era muy igual. Estaba muy lo hacía muy igual, el hijo de puta. Después ves ahora que hay gente con menos save, que por ejemplo no le... Gracias, Armin, por la suscripción. No. Pero Zone... ¿A cuánto los mariscos están en oferta en ese punto, boludo? Estaba... Y hablando de XJ9, que tiene la primera piedra, la primera paja. ¿Quién no se pajeó con XJ9, boludo? Encima ahora la van a meter en el Smash de Nickelodeon. ¿Alguien se acuerda del Smash de Nickelodeon? Y fue un buen juego. No sabemos, porque no lo jugamos. Por los profesionales de Smash que intentaron jugarlo y teníamos, era como el Melee, pero sin muchas mecánicas. Sí, o sea, mal hecho. O sea, Melee ya está mal hecho, imagínate. Mira, era, tenía mecánicas de Melee, pero con la velocidad del Brawl. O sea, la verga. ¿Qué? O sea, era... lento. Era un juego fin, finalmente, la extensión del Smash. Era un juego 100% competitivo. ¿Me puede alguien decir en el chat si alguien juega de forma no irónica al Smash, al Smash del Nickelodeon? Y si es bueno, fuera de meme. Porque ahora me parece que la adición de Hugh Neutron... Porque, o sea, ahora me tiran a XJ9, a Hugh Neutron y al señor este, al Rocco. Oh, weón. Es demasiado que me da ganas de jugarlo. A mí me da ganas de jugarlo para jugar con el papá de Jimmy Neutron. Solo por eso. Man, ¿sabes? Yo me imagino el Super Smash de Jimmy Neutron, que el weón te agarra y empieza la cinemática de la puerta, así empieza a cerrarla, ta, 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 y cuando se da vuelta te tiene amarrado en la mesa y dice: bueno, es hora de divertirme. ¡Apa! Y cagaste, weón, te fuiste del escenario. Te cayó un pato. A mí no me gustó cuando jugó, me lo tiró a Xavi. Yo lo jugué ayer y no encontré partido online, weón. Así que no sé si hay mucha gente que juegue esa weón. ¡Ay, qué pasa! ¿Sabes? ¿Sabes? Algo para pensar, señores. Para pensar. Le hicieron un Springman a Jimmy. Está su viejo, pero no él. ¡Ah! El Springman. Jimmy Neutron no está en el juego. Sí, está Ming-Ming y no está Springman. Pero bueno, también se hicieron la de los Tom Berrin, que pusieron al papá y no a la piba. Bueno, es que... Y a los Ruglas pusieron a Reptar y no al bebé. Yo creo que el bebé no tiene un bebé español. Igual, un poco turbio que le sacaran la leche a un bebé en un juego, así que... ¿Podemos decir que la película de los Tom Berrin, conocen a los Ruglas, es top crossovers del mundo? Eso existe. Porque para mí es muy top esa película. Esa película es muy top. Yo quería que a su mamá, todos. No está Timmy, ¿no? Timmy de los Pareos Mágicos no está en esos juegos. No. Creo que todavía no. Digo, creo porque... ¿Ya los Pareos Mágicos tiene a dos versiones de... Fua, me voy a volver súper... Súper leer ahora. Pero Timmy Turner tiene dos versiones en donde genuinamente es poderoso. Una es cuando consigue todos los regalos contra... Sí. ¿Viste? Contra Mega Crocker, que tenía el Muffin. La capa, el coso. Sí. Y había otra versión que no me estoy acordando ahora mismo. Pero. El de los cazadores de canales. No, había otra. Cuando quieren hacer el día de acción. Y está retrabado el Timmy. ¿Y cuánto se llama? Y tiene que enfrentarse a Jorgen Borstrangulo. Y el Borges Triángulo no puede flexionar bien los brazos porque tiene demasiado músculo. Está demasiado trabado. ¡Ah, Jorge es súper grosso! Acá me dicen que lo demandaron y por eso no pueden poner a Timmy. ¿En serio? Creo que es. Puede ser, porque creo que o no sé. No sé cómo está la situación actual de Butch Hartman o Nickelodeon con los Pareros Mágicos.
Aparte de igual ahora que... Butch Harman es visto como la mierda de relaciones públicas, así que tampoco queréis negociar con él realmente. Aparte la serie, de Gaturro, la serie de ahora de los Padrinos Mágicos es canon, la que está ahora en Paramount Plus. No sé. Se supone que sí, pero ni porque ahí no está Drake Bell como Timmy, parece un weón adicto a la metanfetamina como Timmy. No, es que, a ver... Vale, está Danny Phantom, tiene razón. ¿Está Danny Phantom, que es el mismo creador? ¿Por qué no está Timmy? No debería haber problemas. Es entonces. Que, a ver, al parecer Danny Phantom es 100% de Nickelodeon. Puede ser esa weá. ¿No? Es que puede ser, porque Danny Phantom se quedó ahí en la serie. De hecho, Danny Phantom cagó cuando el tipo ese que tenía de waifu a la rockera se suicidó o algo así, eso, y cagó la serie y quedó para Nickelodeon y los Padrinos Mágicos continuó. ¿Verdad que el compadre que tenía de waifu a una fantasma metalera? Panqueta. Sí, la fantasma rockera que está re buena. ¿Qué pasó? ¿Eso pasó en la vida real? Sí, ¿no? Pues el weón se mató por ella. Porque ¿por dijo, qué? ahora que ya no la voy a poder ver, ahora la voy a ir a ver al infierno. Y pa, y se escopeteó. Un Kurt Cobain en la cara. ¿Qué cosa más turbia no tenía la idea, boludo? Si el weón, ¿cuánto se llama? Tenía páginas de fanfic. El weón, tenía la media cagada en su computadora y en su pieza, weón. Tenía tres comjar. A ver, busquemos qué me dice Wikipedia. Me dice... Los Padrinos Mágicos nacieron en Jetix. Sí, tiene sentido eso. Porque yo lo vi ahí también. Qué raro. Me encanta el nombre Pancho Sama. Tipo, me imagino a una maid teniendo que satisfacerlo y decirle Pancho Sama a cada rato. De hecho, de actual horny le dirían Pancho Jojushin Sama. Wow. Realmente no es necesario imaginar mates. Estoy cuánto se llama concertado. Los Padrinos Mágicos se emitieron en el Jetix. En Argentina sí, yo no recuerdo que estaría en Argentina. Acá no, pero claro, parece que en Argentina y otros países fue en Jetix. En Jetix fue, a ver, llegó el momento, es como en los Titans and Hoes actualmente en Cartoon Network, que eran solo los Padrinos Mágicos. Sí, no hay nada más, era lo único que valía la pena. Sí, verdad. Mira, sé que no quieren saber esto, pero el tipo no es que se suicidó, hizo un tiroteo y después se suicidó. Peor todavía. Fue el 8 de junio de 2017, en un supermercado de Pensilvania, un poco antes de la 1 de la mañana, un hombre de 24 años hizo una barricada en las salidas, mató a 3 de sus co-trabajadores y después se mató. Y después abajo, bueno, está la detalle del shooting, el perpetrador, y ahí dicen que tenía un canal de YouTube... hablaba sobre mierda de cartoons y cosas así. Y tenía una obsesión con el personaje de Danny Phantom, Ember McLean. Esta misma. Igual ahí creo que hay un poco de odio a sus co-trabajadores, porque antes de morir mató a esos tres y después se pegó un tiro. Bueno, en esto, todo caso, va muy bien después de lo que podemos hablar, porque... ¡Qué coincidencia, Fluffy! No nos rusheamos. Lo mismo, tipo, nos estamos rusheando los temas. Bueno, es que a ver, tenemos muchos temas, así que estoy en rusharlo. Bueno, un tiroteo. Y en un supermercado, weón. Ya, pero primero. ¿Qué tan buena está la XJ9? La XJ9. A ver, ¿alguien analizó su moveset? Yo no. No. Muy old school hacer eso. Veis de Rey puede hacer eso, la hueá mala. Y fue por motivos de. ¿Cómo sabe Vila Pupu todo? Porque yo no lo leí, yo ya sé que está hablando de eso. Yo creo que debería dar 15 sumas, ¿sí? No sé qué carajo dijo bien, pero te quiero mirar. A nadie le importa el moveset, solo queremos porno. ¡Porno y más porno! ¡Poneme la imagen de cuando era humana, Fluffy! ¡Poneme la imagen! Ay, ¿por qué está todo en .webp? ¿Por qué no puede ser un .gif? Ay, estaba en .webp. ¡Ah, no puedo cambiar la extensión en este computador! ¿Cómo se hace? Mira, yo lo que hago es, me la bajo y busco una página online que dice From Weapon to GIF y lo meto. Pero ahí es que en Windows puedes cambiarlo de .weapon, no sé cuánto .gif. No te lo puedes bajar y ponerle .gif. Pero no si puedes, no, tú eres programador, tú deberéis saberlo. Hay una manera de configurar el explorador de Windows para que te salga la extensión y la modifiques. Te juro que no sé cómo. No, en .weapon no se puede, porque es un archivo de sí, mierda. Sí, si se puede, yo lo hago siempre. Fluffy, de hecho hay una extensión para Chrome donde a cualquier imagen le puedes hacer clic derecho y guardar como PNG. Gracias, Mazer, ¿cómo se llama? Es un punto GIF igual.
No, sirve para cualquiera. Save image as PNG se llama. Literal la aplicación. La a ver, save image as PNG. Oye, me gusta esa, me la voy a bajar porque los huevos me tiran aquí en cartera. Añadir todos acá. Los wikis son lo digo acá, ojalá que algún creador de una wiki, de una fanpage de wiki me diga esa nueva actualización que pusieron para que todos los PNG sean WM, es una poronga, ojalá se muera el que tuvo esa idea. Es una verga, no sé ni para qué lo hacen, que ay, que debe ser más ligero, no sé qué, aligérame la chota, hijo de puta, no puedo hacer nada. ¿Qué? Sí, bueno. Por eso no saqué su diploma online nadie. No, nunca. Cero. Nada. Caca. Nadie lo quiere. La wea mala. Por favor. Pero en fin, yo me imagino que el moveset de Rocco va a ser... No sé, no me vi a Rocco. Perdonen. No sé, no me vi a Rocco. Ahí está, que se nos reproduce web punto no sé cuánto. Yo quiero que Rocco tenga su... ¿Cuánto se llama? Su guaguita. Su cuánto se llama su... Demoleora. Que el weón trabajaba en la Contru y el weón, ¿cuántas horas tenía como una pues máquina de esas máquinas que veis para perforar el piso? Y el weón era campeón supuestamente de estar más tiempo parado en esa wea. Mira, Floppy, ya no importa lo que vas a poner por esta imagen que acaba de retuitear el BT, que encaja demasiado bien con lo que estamos viendo. Ah, bueno, era muy porno lo que estaba jamás en todo caso. Está perfecto. Es verdad, boludo. Quiero saber lo que estaba viendo. ¡Qué mate! Demasiado bien. Gracias, Rakan. ¿Qué haces? Esto es lo que va a pasar. Acá, ¿está ahora? ¿Está el BT? A él. Tengo que mandarle una cuenta a ese hombre. ¿Qué le vas a...? Creo que ya sé lo que le vas a mandar. El Quick, buscando material para este episodio, descubrió una cuenta en Twitter que literalmente se llama iDrawXJ9S. O sea, solo dibuja XJ9. Literalmente hace eso. Y dije, a ver, ¿será lo que promete? Me puse a mirar, sí. Un hombre que sigue un solo camino, me gusta. Sí, lo es. La pregunta es, ¿está en pelotas? Tenía todo justo. En pelotas, con piel, sin piel, madura, más chica, como queráis, weón. Está de cerebela, está de Fluffy, por favor, yo dejé una cerebela de XJ9 aquí. Pero me tomo medio por esta imagen. Pero... ¿te das cuenta que la versión, entre muchas comillas, Gyaru de XJ9 es esa versión donde está con cosas rojas? ¿Con la flama? Sí, Cuando tuvo el día en el spa. Sí, porque ese día fue al spa, la pusieron botita. ¡Conche tu madre! Acabo de ver la transmisión de Twitch, weón, de verdad nos vemos demasiado... ¡Nos vemos demasiado fluidos! ¡No, está demasiado chido! ¿Cómo se nota que no estamos en nuestra compu, eh? ¿Cómo se nota que hubieron una red de estudio? Es casi como que no estuvieron en el tercer mundo. En verdad salten 60 FPS. Mira, boing, 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 boing. Ah, qué divertido. ¿Qué estamos esperando? Da, weón. Bendita. No pusiste el Somebody's Getting Fuck, Somebody's Getting Fuck. Ese es el nombre. Bendita sea la madre de James, de la Jane. Encima, el My Life as Teenage Robot era una muy buena serie, boludo. Era muy buena serie. Era muy buena. Ahora entiendo por qué decían Jenny, porque en inglés es XJ9. Ex-Jenny. La ex-Jenny. ¿Sexy Niños? ¿No había cerrado ese canal de Twitch? Tiene episodios muy buenos en la serie. Está el episodio de sus hermanas donde conoce a todas las XJ antes del 9. O sea, el meme era real. Antes había otra XJ antes del 9. Y las conoces que son su hermana, así bueno, que vivir con ella. XJ8 era la raja. XJ8 era la de los puños grandes, ¿verdad? La Golem, weón. Bueno, yo me acuerdo que había una cuando están diciendo como discutiendo la edad. Y la weón le dio un argumento súper bueno que yo debería ser la mayor de edad tuya porque básicamente fue construida antes. Y Jenny viene y dice, no, yo tengo el 9, tú eres la menor. O sea, a mí me encantaba esa serie por este frame que me acabo de encontrar. A ver, ¿qué tal? ¡Ah! ¡Cuál episodio era ese! Bueno. Ahora lo editamos, le ponemos Chimp, Vigor y Flavitor. Flavitor cuando se encuentra con la red. Listo, chicos, literalmente tenemos meme para cuenta de Funa. ¡Hurra! ¿Sabes lo que nunca se me va a quitar en mi putísima vida de esa serie? El Mickey Momo.
Mickey Momo. Mickey Momo es una actitud. Porque Mickey Momo es lo que quiero ser. Así empezó un episodio entero, venía en bici. Sí. El Colorado que se la quería. Bueno, no se la quería cular, pero estaba el Virgo que se la quería cular. Estaba ese era amigo de Jenny. Después estaba. Cierre la tabla, era ese chabón. Verdad que ese culiao se quería poner papel aluminio en la pichula para culiársela a la weona. A ver, el hombre estaba adelantado a su época. Pero no, nunca la ha ido a fistear. Recuerden que no hay que fistear. Te saca el dedo. Pero lo va a valer, obviamente. Yo creo que sí. Pero igual, por lo duro. Me acuerdo que Sheldon tuvo un capítulo especial donde era un agente secreto. Y su clave para conseguir entrar a la base era: es quiero un permanente. Y en verdad se terminaba teniendo un permanente. ¿Qué un permanente, weón? Un afro. Ah. Pero los afros no son permanentes. Hay que cuidarlos mucho. ¿Cómo? Es que. Mira, es como el alisado permanente. Obviamente, tienes que cuidártelo, que no es permanente para toda la vida, porque eso no es posible. Pero si tienes que cuidarlo, esa es la tienes que cuidarlo. La cosa es que te dure por mucho tiempo. Es lo contrario a la rasta, que mientras menos te la laváis, mejor todavía. Sí, pues, eso es la falla. La mal, en las rastas, entre menos te las lavas quedan mejor, más duras, más grosas. De hecho, la gracia de cuidársela es que no estén hediondas, pero fuera de eso, si te da para tener rasta, no tenés que lavártela. Conche tu madre. Sí, weón, Bob Marley. Weón, ¿en serio, Bob Marley? El fanático Sheldon Pokémon. Culiao. Ese culiao. Ese culiao es que no culiao. Los piojos que después de muerto valen millones. Un piojo de Bob Marley. ¿Y siguen vivos? Esperen, nuestro informante secreto me acaba de mandar algo por interno. ¡Coche, no vale nada! A ver, ¿qué están? Voy a poner algo en nuestro canal secreto que no tiene nombre, un show viejo. Y ya, me van a decir que tan legal es que pongamos este frame, tío. Muy ilegal. Muy ilegal, lo estoy descargando. Totalmente legal. Encontramos un frame de un episodio perdido de Vida como una robot adolescente. Exacto. Así que... ¿Vos te pegaste el nombre bien? Sí. Era muy descriptivo el nombre, la verdad. Era muy anime, ciertamente. Muy anime actual, ¿viste? Que el anime actual es ahora, me resbalé, me morí, ahora estoy en Isekai y me tengo que culiar a una princesa. Bueno. Anime antiguos, Evangelion, Naruto, ¿cuánto se llama? Blanqueador. La bola de anime actuales, mi vida es horrible y un camión me atropelló, así que me mandó un Isekai en donde tengo que salvar a una princesa del rey demonio. De nuevo. De nuevo, killer be like. En ese capítulo, sí pasaba que las rocas la primera vez le rompían el orto y después ella le ganaba, ¿no? Sí, también le rompieron el orto en el lobezón. Y después en el lobezón le rompieron el orto. Le rompieron el orto por dos lados. Sí, por esa pie. A Jenny una piedra en Twitter y se rompe todo. No, eso. Chacal, eso es un frame de la serie. Creo que es un frame de la serie. Boludo, ¿por qué me está pasando esto? Yo no lo pedí. Toma. A ver, podés sacar el Nervigón y poner esto. No. Sí, es un. ¡Ah, no! ¿Este frame es de la serie? No. No. Creo fervientemente que está muy en HD. Está demasiado en HD. Reconozco esa animación, la he visto. Sigo dando cuenta que se llama esta serie culiada Out of Context. Y esta guala es una animación de otra persona, no es frame original. ¿En serio? Jenny le pregunta a este conche su madre, le dice, ¿y qué debo hacer? Y igual apunta hacia abajo diciendo, tenéis que exprimirlo lo que más puedas. Conche, tú me estabas seguro que en mi nivel de autista se había visto todas las animaciones porno de esta mierda, pero hoy... Pero no. Me he sorprendido. No. Siempre habrá un chino que lo haga mejor, boludo. Siempre hay un chino que lo hace mejor, boludo. Sí, siempre. Malditos chinos culiados. Pero bueno, series de nuestra infancia. Emma Red... Ya no la tengo como antes. Un boy. ¿Qué hay ahora que merezca tener porno, The Load House. Hay demasiado. No, que debe tener mucho porno, ¿verdad?
Sí, lo tiene. Baki, no sé por qué puso Baki, pero bueno, sí, Baki. Sí, sí, también. No. Con Baki no puedo hacer el chiste de mi cara cuando Baki dice su nombre de Nintendo. Soy el Baki. Series que pueden tener porno ahora. Clarence. Ah, no. No, ah, no, 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 Clarence. No, por favor, y encima Clarence ya no es nuevo, la ¿qué serie actualmente? ¿Qué series actuales? Pregunta sería, pues yo tampoco. ¿Loud House? Esa me suena, pero. Pero ya se estrenó hace demasiado, no es una serie actual. Wow, son los que. No tenía eso. ¿Qué cuenta como que... serie actual? ¿Qué están viendo, qué está dando en la tele ahora? ¿Qué está dando en la tele ahora? Esa es la pregunta. A ver, prendamos la tele. No, se está encendiendo la tele. Nos mintieron en el fin los productos de nuestra imaginación. Sí, lo es. No, se encendió la tele y el frame de Jenny, boludo. Baki gana un power up al culiarse a la novia. Vean Baki, por favor. A ver. Yo tengo una pregunta. Igual que 31 minutos salió en el 2007-2006. ¿En serio 31 minutos salió hace 31 minutos? 31 minutos salió en el 2007-2006, por ahí. O 2004. No, igual cuando me referimos a series actuales, no me refiero a una que sigue en emisión. Porque, bueno, Esponja sigue en emisión y no es una serie actual. No, igual que las... bueno que nunca salió realmente 4 de 31 minutos. Ah, eso, pero a ver, no estoy seguro que Bodoque ha chupado más pica, boludo. Casi me morí diciendo eso, regla 31 de 34 minutos. 31 minutos. El gordo mamón, el gordo mamón, estoy seguro que tiene mucho porno. Sí hay, no quiero saber por qué sabes. Ah, Amphibia, hasta hace poco era una serie actual, bueno, pero terminó. Oh. Así que, sí, tengo mucho porno, ciertamente. Tengo un fun fact, yo conocí a la chica que le hacía la voz latino a Amphibia. Ajá. Sí, de la Inferia. Yo conocí a la chica que le hacía lo que le hace, no, que le hizo, ¿no? Porque ya terminó la voz en Fanfiga, pues soy famoso. No, yo también conocí a la actora de voz y no la tuve. Igual con esto me estoy dando cuenta de que nadie ve tele ahora. Nadie. No, nadie. El Shakar me mandó otra cosa. Bueno, es un poco raro. A ver. Ya no me gusta lo que me está mandando. No, ya no me gusta. El concepto de tele, por decirlo así, en estos momentos solamente te sirve como para ver las noticias actuales y wey así, porque en estos momentos y ni para eso la, lo que son los, programas por cable ya están quedando obsoletos porque el nuevo formato ahora es suscribirte a una plataforma de streaming. A una plataforma de streaming, weón. Y ahora que encima cagó Netflix, todos van a volver a intentarlo. Entonces Paramount, Star, me parece Disney. Una poronga eso. ¿Por qué? O terminás con 15 cuentas de 15 cosas distintas. Porque querés ver una serie acá, una serie acá, una serie acá. Pero si querés ver una serie solamente la pirateás, pues huevón, no podés ser tan ahuevonado de tener 10 cuentas en plataformas de streaming para ver una serie en cada una. Chepo. Es que yo quiero ver, no sé, The Big Bang Theory. The Big Bang Theory lo puedo ver en la wea esta, ¿cómo se llama? Fluffy, vos sabés, la de Prime. Ya tenés un problema previo, Prime, si claro, hacer eso, ¿ven? Claro, tu problema es otro, tu problema es que querés ver The Big Bang Theory. Sí, bueno, sí. Uno, no está tan malo. Dos, eso diría alguien que no tenga buen gusto. Vacilón. ¿Qué tal? Chimbarongo. Pero con Charlie. Zimbabue. Sigurat. Bromita. Vacilón. Acá. Hay gente que me está diciendo huevana. Piratería God. Acá es donde les digo no quiero. Yo quiero pagar por mis weas y hacer. Imagínate un y ver mi mierda. Ser programador y que te dé paja usar un torrent. Es una verga, boludo. Es una paja, no quiero. Le enseñé a niños de 4 años a usar un torrent y te da paja a ti usarlo. Es una verga tener que bajármelo, esperar, buscarlo. ¡Ay, esto es subtítulo! ¡Ay, no! ¡Se bajan al tiro! Te buscas un torrent que tiene por lo menos más de 10 personas sidiando y se baja al tiro. No, de hecho, se baja más rápido que streamearlo de una plataforma. Un clic que esté en 1080, listo, ya está perfecto. Ya está, se acabó. Acuérdense mis palabras, van a llegar harta empresas culiadas que van a ocupar dos de sus neuronas en algún momento y van a decir, oye, y si vendemos una cuenta que te deje entrar a toda esta plataforma de stream y reinventamos el cable. Listo. Va a pasar porque hay una empresa que ya lo hizo, pero cuando el streaming no era famoso, entonces le fue como el pico. Es que hacerlo ahora es complicado porque tenés que tener, ¿cómo se llama? Credenciales no es la palabra, tienes que tener arreglos con Netflix y con esa cosa porque...
Lorán, ¿quién dijo legal? Va a ganar plata, Lorán. Va a llegar el momento en el que ya hayan pagado por todos esos shows de mierda y estén reciclando su caca. Y es como, oye, ¿cómo hacemos para que esta guay se recicle? Y va a llegar un huevón en la oficina, a patear la puerta y le va a decir, buena, conche tu madre, tengo esta idea. Porque si no, las vaya a perder. Y el huevón va a decir, ya, bueno, si me dais plata, dale, pon la guay barata, listo. Licencias regaladas para que. Es que esa es la hueá. Si hay licencia, se puede hacer. Es que es como, imagínate si en vez de Steam hubiera 15 millones de tiendas que son buenas, porque todas son una verga las que no son Steam. Pero si hermano, todas se mueren. Mira, yo te voy a decir: la tele para mí se acabó el día en donde sacaron Fox del aire. Mejor dicho, Star. Ah, cuando cambió y fue Star. ¿El año pasado fue? Sí. No. ¿Cuánto se llama? Sí, Fox fue el año pasado. Sí. Pero en estos momentos, la ¿cuánto se llama? Lo que ahora se llama Star. ¿Sí? ¿Ya dejó de emitir? ¿Ya no está? ¿Cómo? No, a ver, ayer vi los Simpsons. ¿En dónde? Mientras estaba cenando. ¡En Star! ¡En Star! Bueno, yo no veo Star. Yo no sé dónde está. ¿No puede dejar de emitir, boludo? No sé dónde está. No me pueden dejar de emitir los Simpsons, boludo. ¡Ya me quitaron Telefe! ¿Dónde Star? Ay, acá en Argentina tenemos literalmente un canal que todos los domingos pasaba 12 horas de los Simpsons. Teníamos, ya no pasa ni en pedo 12 horas. Bueno, es ya que, en verdad te lo digo porque yo ponía el canal que aquí en Chile era el 26. De ahí estaba el Star, podía ver los Simpsons, podía ver el 9-9, el 9-11 y toda esa hueá. Todo perfecto, pero ahora pongo el 26 y no pasa nada. Ahora está en Universal. Igual da lo mismo si Star o no Star, o si dan los Simpsons o no en Star o en Telefe, porque ahora los episodios nuevos son una mierda y rara vez veo que ponen lo antiguo. Es que a mí igual me pasó algo raro con los Simpsons. Me dijeron que después de 20 años, los Simpsons actuales sacaron un capítulo que estaba bueno. Ah, el capítulo de Ned Flanders. Es uno de Flanders, porque salió, te lo resumo, y ese culiao dijo, este capítulo no está mal. No lo pasó nada. No, este está el bien. El capítulo está bueno porque tiene una historia culiada más densa que la mierda, po, weón. Me gustaría ver esa wea, porque los Simpsons dejaron ser buenos desde Season 12, quizás menos, 10. Yo creo que es como desde el 9 empezó a decaer, pero no se notaba. Y ya en el 12 en adelante es como, esto es una mierda, ¿en qué momento? Ya empezó a ser una verga. Y es como, sí, basta, por favor, no quiero saber nada. Piensa que es del 12 al 30 y algo. O sea, en proporción de todas las temporadas hay más episodios malos que buenos. Sí. Igual es medio generacional. Tipo, entre más old, como que más te gustan más los viejos. Y entre no tan old, te gustan más. Claro, te ejemplo, un poco está la temporada 1, que tampoco es tan buena, es experimental, ¿cierto? Nah, está iniciando todo. Y ves como la 2 y la 3 empieza una era dorada donde tiene muchos guionistas buenos y los episodios son bien construidos. Estaban muy chetos. Sé que... ¡Claro! ¡Hay una VTuber en el chat! ¡Ay, no! ¡Le pueden regalar subs y luego darle plata a nosotros! ¡Sáquenla! ¡Ay, está VTuber en el chat! ¡Ahí está! Radio Funa, ¿cómo te permiten tener tantas VTubers en el chat? ¡Ay, chicos! Las VTubers dirán Ligo y yo digo Legend, algo así. Sí, era algo así. Bueno, hagámoslo de siempre. Ay, qué divertido. Me acuerdo que a mí me salen esos videos de mierda. Y en una mostraron que la colección de DVD de los Simpsons se fue a la mierda. Porque creo que en la Season 8 cambiaron el empaque de ser un empaque normal a ser la cara de Homero. Y literalmente todo el mundo se enojó por esa mierda. Hasta el punto que Fox les tuvo que dar una caja, pero en la página para pedir la caja normal, literalmente te jodían. Tipo, te decían cosas tipo, ¿cuál es tu razón por la que quieres una caja? Soy un maricón, no me van con los cambios. Soy un maricón. Te metían esos cambios. Y la mejor parte es que cuando metías todos esos datos y le dabas send, al final esa página tenía una seguridad de mierda y se liqueó toda la información de toda la gente que pidió una caja. Pura la wea. La wea mierda. Wea, pero... Lo cuánto se llama. La caja mala calidad, sí. Mira, la caja, ya. La cara de Homero, pero la caja. Ya está bien, fea, chica y mala. Era, venían, ¿cuánto se llama? Personajes. O sea, eran bonitos. Tenía una imagen tipo especial para sí, la. Sí, weón. Y que le cambié con. Weón, de una carátula que viene como, no sé, po.
30 personajes ahí haciendo cualquier desmadre o haciendo cualquier weá a la cara de Homero. Igual de un cambio como fome. El plástico encima era grande, era circular. O sea, ¿saben lo que les revuelve el cereal a los coleccionistas, chabón? Es que eso quería preguntar. Supone que no les gusta porque no la podéis como guardar en tu colección, ¿cierto? No la puedes como estallar en tu mueble. Queda así, queda como el orto. Tipo, algo que aprendí es que los coleccionistas se fijan mucho de esos, porque hay un video entero de Scott DeWoz hablando de cómo un montón de juegos de Wii U y de Switch tienen el nombre está arriba, el nombre está más abajo, el nombre tiene otra letra, acá la caja es distinta, la caja tiene otro color, tipo las cajas de Wii. Ya, pero Scott DeWoz está enfermo, porque si tiene 7 Wii U's, ¡tiene 7! ¡Si es que no tiene más! Creo que tiene más, ahí la foto de él como con 9. Y weón tiene la Wii U, o sea, el culio enfermo, weón. Tener una ya es baja sanidad mental, pero tiene como 10. O sea, no va a ser 10 videoconferencias, pero no, ¿por qué tendréis 10 Wii U's? Es un genio, por eso. Pero me encanta esa wea de que se han notado que la parte de atrás de los jueguitos no es simétrica en todos los jueguitos. Es como, no. Y que los coleccionistas se den cuenta de eso, obviamente imagínate lo que pasó cuando pasó esa wea de la caja no así. Pero para la colección lo que importa es como el lateral, ¿cierto? Lo que está en el borde. Sí, el lateral que se vea bonito, que quede todo. Es lo que se va a ver en el mueble. Hablando de los Simpsons, me acordé de que en Bolivia, en un pueblo culiado, bueno, en un pueblo así, pero por allá por los chakras, pues estamos hablando de como 5.000 metros de altura, así, ni cuánto se llama, ni el peor. Bueno, ni el peor matehuea se podría ir para allá. Dijeron que encontraron una piedra que se parece a Homero. Una roca gigante que se parece a Homero. Y en realidad es porque combinaron una piedra con forma de una ampolleta y una piedra con forma de un pescado y se armó por coincidencia una piedra con forma de Homero. Tiene mucho sentido. Oh, bro, a mí me encantan esas ventas de cosas que son una verga y te las venden con mucho dinero. Tipo, a yo ver, encontré una cosas que son una verga y te las intentan vender con mucho dinero porque existe esa historia de alguien que vendió una papa con la forma de Abraham Lincoln por $10,000. Ah, entonces está ya el culiao que te vende un dragón blanco, ojos azules, trucho. ¡Wow! ¡Conche tu madre! ¡Muchas gracias, Full Moon! ¡Un culiao! ¡Ah, Full Moon! ¡No! ¡Que se hagan presentes aquellos que activan esa sub! ¡No! ¡Estoy hablando yo! ¡No! ¡No me saques mi momento en mi historia! ¡No de dinero, solo el orto! Dineros, buenos dineros. Igual, Insidia, tennos al tanto de lo que pasa con la roca con forma de Homero, porque en una de esas se termina culiando a Jenny y queremos reportarlo nosotros primero, po, weón. Sí, queremos ser nosotros primero a reportar la wea. Estaba diciendo que una vez encontré, buscando cartas para el Mazer, porque yo le quería regalar una linda Ash Blossom al Mazer de cumpleaños. Spoiler, tancadísima. En Chile también están 20 lucas la Blossom. Están 20 lucas la... ¡20 lucas una Blossom! Quiero comprar 3, ¿qué hago? Me pego un tiro. Sí, mal, boludo. A ver. ¿Querés armarte un deck meta? Te pegas 3 tiros. Como antiguo jugador de Magic, 20 lucas no es nada. Yo una antes me... Perdón. Sí. Bueno, que jugás a cartas culiándose en uno, weón, mendigando, weón, que se les creía porque iba a comprar un chicle culiado a pesca y weón, juego Magic, weón, tengo como 20 sí, más. Sí, weón, o sea, yo juego weón que juegan los doctores, po, weón, o sea, la lagra, po. A ver, aquí tenemos la piedra de Homero, que mandó un saludo especial al Crispin porque se rajó con la piedra y, a ver, tiene algo, pero no se parece tanto. Es el mono ese culiado que lo venden como NFT. Es el mono NFT, boludo. ¡Ay, es una piedra NFT! ¡Todo el mundo! Ay, en Argentina, yo no tenía idea, pero en Puerto Madero hay un café de bitcoins que está basado en las criptos. Jorge. ¿Qué? Jorge, mira. Aquí le voy a pasar al Fluffy. Aquí le bailo yo. ¡Ay, no, Willy Red! Aquí te paso la... ¿verdad que está esta weá? ¡Oh, verdad que me mandaste esa weá inferia, weón! Sí. ¡Qué wea! En la pérdida chupando pijo, ¿verdad? Podía ponerlo en vivo. Sí, se puede. Sí. No confío en el Infiria. No, sí se puede, weón. Dale. Espérate, que necesito poner la piedra de Homero primero, pues, weón. No, es Willy Rex.
¿Cuántas pestañas de QJ9 ya tengo abiertas? Como 50, nunca son suficientes. ¿Esta es la verdadera piedra de Homero? Esa es la verdadera piedra de Homero. Sí, mira, se ve idéntico si cierro un ojo y luego cierro el otro. Y lo imagino. Y giráis la cabeza. Sí, sí, y agitás, entrecerrás los ojos ahí, te pones lente 3D. Así un poquito de fuerza, ahí, dale. Me cagué. Ahí está. Quiero saber la roca quién Homero. Fue el primer boliviano que fue, la apuntó con el dedo y dijo. El que está parado. Wilson. El que está parado ahí. Ese. El que pero está parado. Después de ese, todos los demás dijeron. Sí, Hulk, no, se parece Homero. Se parece Homero. Bueno, sí, bueno, hay una noticia. Eso fue una noticia hace 2 años. No, qué verga, chavo. Puta, qué primera rico. Plana en Bolivia. Puta, qué rico, weón. Yo me alegro mucho de que los NFTs estén muriendo. Muy, muy fuerte. Igual. Bueno, y esta es la otra imagen que va a salir, Firia. Muy buena, si tienen salsa, por favor, denmela. Oh, díganle adiós a la monetización de hoy día, chicos. ¡Digo sí! Me suena. Quiero... ahí nos dicen de dónde, yo pasé hoy por un café NFT Bitcoin en Argentina. Posta existe, no tenía idea que existía. Y la gracia supongo que es, no sé, podés pagar con Bitcoins, podés minar y esas mierdas. Y había una pantalla, tipo, vos podías tomar un café y hay una pantalla que te muestra cómo está el estado de las Bitcoins. Entonces vos entrabas y veías, vieron que ahora está en la verga, está turr hacia abajo. Sí, está todo entonces, abajo. Vos entrabas y veías, lo primero que ves es como decayó la Bitcoin, es como, bueno, ¿cuánto se llama? Y me dieron la salsa, gracias Chal Basado. Gracias Red Ruby por ser tan basado. ¿Quién fue? Es que ¿cuánto se llama? La verdad es que ese es un anime. Es el anime de Esquelecumbia, del esqueleto paladín. ¿Y está bueno, Infinia? ¿Cuánto se llama? Está en la escena. Está la escena, pero no sé, es como Overlord, se parecen algo, de calidad. ¿Cuánto se llama? El culo es súper poderoso y es súper meme. Es súper meme, porque ¿cuánto se llama? No sé, es buena, tenés que verla. Del 1 al 5, ¿qué nota? Le doy un 4. Ya, está bien, está bien, está bueno. Un 4 no es bueno, boludo. Bueno, es como. No, del 1 al 5, del 1 al 5, viejo mierda. No seas tonto, pong. Okay, 3 es más o menos, 4 es bueno, 5 muy bueno. 2 no, es malo, 1 es muy malo. No es tan difícil. 4 es como. A ver. 4 es bueno. Del 1 al 10. A ver, bueno. Del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Qué le, no te le pone inferior? Del 1 al 10. No del 1 al 7. Es que del 1 al 7 es pelotudo. ¿Por qué del 1 al 5 es lo más simple? Corny. Este autista culiado se complica. Aprende a usar torres. Unido, aprende a usar torres. Aprende a usar torres. No es tan difícil. Existe algo llamado Estrella Michelin. Del 1 al 5. La concha de mi madre. Corny, ¿qué es la perra? ¡De la perra es malo! ¡Oh, el porfío culiado de la perra es bueno! ¡Bueno o es malo de la perra! ¡De la perra bueno. Es malo! ¡Por última ay, vez! No, ¡de la maraca, malo! ¡De la perra, no, bueno! ¡Basta de discutir un weá que ya hemos establecido hace meses! ¡No saben hablar chileno! ¡Papija, acá dice que es bueno, no uno dijo, quiero saber si es bueno o malo, acá digan ahora, ¡hijo de puta! ¡De la perra es bueno! ¡Bueno! ¡Qué malo de la perra! ¿Qué tenés contra las perras? La madre, huevón. ¡Qué guapo tú usted! ¡Es de las perras! ¡De la perra! ¡De la perra buena! ¡Cómo que es bueno! ¡No! ¿Cómo estáis de la perra, güey? ¡Malo! ¡De la perra es bueno! ¡De la perra es muy bueno! ¡No! Me voy, boludo. Ya, ahí me dijeron en el chat que es de la perra la serie, así que la voy a ver. ¡Ah, bueno! ¡Es de la perra! ¡Es de la hermana! ¡Dice que es de la perra! ¡Sal de ahí, esponja! Bueno, no sé qué discutir, weón, con una persona que cuando tú le habláis seriamente, weón, te responde mal, boludo. ¡Mal, boludo! Estoy de acuerdo 100% con vos. ¡Mal, boludo! ¿Qué le pasa, hijo de puta? ¿Qué le pasa con mi hermosa porra? ¿Sabes qué? ¿Tu mamá, weón? Una maraca. A ver, yo no confío en la gente que le dice al tiro a después. Ay, lo odio. Pero es que no es después. Al tiro es de inmediato. O sea, ni siquiera lo entendiste. De inmediato es ahora. Al tiro es de inmediato.
Eso significa el tiro, Hazte bien una pausa, por favor, Infiria. Del 1 al 10, no es tan difícil. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Yo le doy un 8. Ya, muy bueno igual, po. Muy bueno. Eso es muy bueno, ¿ves? No como un 5. Wow. Un 5 es paupérrimo. Un 5 es de la perra. Pero del 1 al 5 no es tan difícil. Las palabras tienen el significado que no le dan un contexto. Aprendan a comunicarse, por favor, y hagamos las paces. Con una pausa, comerciales. Ya volvemos. Después se vienen temas tan buenos como las mil que me quiero culiar, las mil que no me quiero culiar y las mil que me quieren culiar a mí. O sea, ninguna. Nos vemos en 10 minutos. Tal vez 20, porque tengo muchas ganas de ir al baño. Nos vemos. Y dejando chorreado de ser. Me dan una cara de culiado en la barrera ni barí. Pero como no la conozco, tengo que correr de la paz.
¡Miguel Bosé, te extraño! Después del tema del Tetris viene el Tetris, 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 viene el Dragon Ball Rap, que no haya seguido esta serie es porque no haya seguido Son Goku, 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 Goten, Goku, 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 nadie podía con Goku. ¡Bienvenidos a la cripta! Los Osaru perdían el juicio. Se destrozaban juicio. Se atraviesan ciudades. Uno, 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 tres, uno, dos, uno, uno. Joder, esos ojos no dejan de enamorarme. Ahora, para que la madre de Granola no sospeche que estamos invadiendo su planeta, me la voy a coger. ¡Qué listo que sos, Bartok! El rescate no te saldrá gratis, mamá de Granola. ¡Qué rico que aprieta a tu mamá, Granola! Granola. ¡Estamos en vivo! Hablando de Granola, ¿ustedes vieron cómo está ese arco de Dragon Ball Super? ¡Mamá! ¿Está bueno o no lo está? ¡Está súper! ¡Está en el nombre! ¡Agradecido sí, por ser fan del mejor shonen! Sí, no. ¡Ay, sí! Fuera boludo. De meme, quiero que me cuentes. No te estoy jodiendo. Quiero que me cuentes en serio. A ver. ¿Qué está pasando de Dragon Ball? Actualmente, por fin están dando desarrollo de personaje a Goku desde... ¿Qué? Creo que es la primera vez en todo desde Dragon Ball que le están haciendo. ¿Qué lo están haciendo? ¿Qué onda? ¿Ya no quiere comer? ¿Ya no quiere pelear? De Dragon Ball. No, oh. Al contrario. Por fin entiende. ¡Quiere comer más y quiere pelear más! ¡Quiere pelear todavía más! No, a ver. Tanto Goku como Vegeta se están dando cuenta que no es que... Ah, es que yo rechazo lo de ser Saiyajin porque hicieron muchas cosas malas y no sé cuántas. No, al contrario, ellos tienen que aceptar de una vez que son Saiyajin, los Saiyajin los usaron, es verdad. Les hicieron un montón de cagadas, se mandaron cagadas, pero al final del día ellos sí les gusta pelear. Es lo que más les divierte, son una raza guerrera. No les importa el qué o el cómo, pero ellos quieren pelear y hacerse más fuertes. Y eso es lo que... más o menos empieza a racionalizar Goku. Y una cosa que me gustó, y ya con esto cierro el tema, es que por fin Goku entiende que es fuerte. Empieza a entender que tiene un gran poder, como Spider-Man. Soy el protagonista, wow. Que ya no es... ya no va a ser siempre un alumno, sino que va... empieza a poder... creo que entiende que ya puede ser un maestro. Y que ya puede llegar. Ahí tiene sentido lo que tú me dijiste. Goku se da cuenta de que es fuerte. Y cómo la tiene sentido. Se puede destruir 20 planetas y no sé cuántos villanos que pueden destruir el universo. Goku es como... mira, parece que en volar igual le pongo. Al final siempre había un concha de tu madre que de la nada venía y se los partía. Pasó con Bills, pasó con Hit, pasó con Jiren, pasó con Moro, pasó con Zamasu también. Pasó con Baby. Ah, no, Baby no. No. Pero prácticamente la historia de todo Goku ha sido lo mismo, es como desde que es un pendejo culiado. Uno piensa, ah, este mono culiado puede tener balas con las manos, terror imparable. Y siempre llega un weón que le pega un charchazo y este weón dice, me gustó, monco, yo mono aprender, yo mono pelear más fuerte. Yo peleo de vuelta. Es que siempre la serie ha sido así, weón. Mono ser fuerte, mono fuerte. Meister, me estás diciendo que ahora que Goku se dio cuenta que es un maestro, todo va a terminar en Traigame al negro, lo voy a entrenar. Y ahora por fin es liga más al final de Dragon Ball Z. Sí, wow, no puedo creer. Agarraron algo de hace como 20 años. Pensaron en todo, Horny. Mira, vos lo que está diciendo es el equivalente a la wea de en el capítulo 7000 de One Piece. Salió una mesa que tenía un corte porque en el capítulo 2 un chabón le metió un corte a esa mesa. Y decir, wow, increíble, lo hilaron. En la misma mierda. Es como Es como decir que cuando el gorro de Luffy tiene como tres marquitas, es porque en los primeros arcos le hacen tres hoyos al gorro de Luffy, pues weón. Es increíble. Igual sería bonito que el final de todo Dragon Ball sea, hermano, igual tenéis que estar orgulloso de ser brasileño. Debería ser feliz. De igual como que sería un aporte a Latinoamérica, bien bonito. Ah, y por fin se dio como una razón de que por qué no le crece ya la cola a Goku y a Vegeta. Por
¿Por qué? Porque la cola de mono se la tomaron el año nuevo. No, resulta que, mira, digamos que tu nivel de pelea cuando eres un weón normal, digamos que es de 2000. Pero cuando eres un Osaru, la wea se multiplica por 10. Sí. Ya, tú cuando te cortas la cola, tienes que hacer que tu poder de pelea sobrepase al momento de cortarte la cola. Si tu nivel de pelea era 2000, tienes que llegar a sobre 10.000 para que ya no te vuelva a crecer la cola. La cola. No te vuelve a crecer si sos más fuerte que tu Osaru la última vez que lo usaste. Osaru, exactamente. La última vez que lo usaste. Pero no tendría sentido que el Osaru escalara de nivel con vos, tipo. No, porque igual se va porque lo eliminaste. Eliminaste el Osaru al cortarte. ¿Y por qué no querés tenerlo? Esa es la pregunta. Porque es un limitante a la final. ¿Es un limitante ser un mono gigante que rompe todo? Técnicamente tendría sentido por todo esto de las células Saiyajin que tuvieron todos los Saiyajin para convertirte en la leyenda, entre comillas. Uh-huh. Bueno, sobre Azuka, eso es sentido. Eso tiene mucho sentido, la verdad. Sí. Porque el Osaru, aunque es fuerte, es loco. ¿Cuánto se llama? Este no tienes control. ¿Vegeta sí? Vegeta puede controlar. Vegeta lo puede controlar porque él es príncipe de los Saiyajin y ¿cuánto se llama? Solamente el linaje real, de así decirlo, de los Saiyajin, podía controlar el Osaru. A ver, yo siempre lo vi, obviamente, desde el punto de vista de guión, que existe el Osaru es una paja. Por eso rompieron la luna en Dragon Ball. Porque es como, no, esto de que se transforme en mono, la verdad que muy linda referencia, pero es muy paja para el guión. Vamos a sacarlo. Y sacaron eso del orto. Porque es como este todo visto, el que vino el Kamisasmas y le dijo, ¡ay, le corté la cola a Goku! Y no le creció mal. Que se me hizo bonito. Oh, bueno. Bonito. Ahora que me acordé que estaba hablando de Goku, el otro día estaba viendo un meme en donde era básicamente esto. Weón, ¿cómo te puede gustar? ¿Cuánto se llama? Película culia de mierda, Dragon Ball Evolution. Nunca nadie te va a ver, nunca nadie te va a gustar. Viene Toyotaro y dice, a mí me gusta. ¿En serio? Sí, le gusta Dragon Ball Evolution. Wow, finalmente alguien. A alguien le gusta. Por estadística, a alguien le tenía que gustar. ¿Vieron que tirotearon a alguien? ¿Ah? Wow. Fue muy chistoso. ¿Sabes a quién más lo tirotearon? A Granola. Ay, pobre Granola. Igual, Dragon Ball se me hace un anime raro porque presenta personajes que están como al pedo, tipo la novia de Krillin, esa que estaba re buena, que se parece a Bulma, pero no es Bulma. Ah, no, es Maron. La Maron, Maron tipo. Sí. Tremenda MILF. ¿Por qué existe? Y de la nada embarazamos androides. Y los aliens recogen a nuestras mujeres. Tremenda como... mil. Increíble. Ya, Jordi, ya sé a dónde quieres llegar. La mamá de Bulma estaba muy buena. Ya sé a dónde que. Ya trae. ¿Cuántos MILFs hay en Dragon Ball? Uno, dos, tres. Milk, está Bulma, está Videl, está la mamá de. La de Bulma. Videl está muy bien. Es mamá. Es mamá. Sí, sí. Videl es mamá. Videl puede volar por si no se lo olvidaron. Sí. 18 también. 18 también. 18 también es 1000. 21 también. Una pregunta, Mazer. La wea del Super Saiyajin God, la primera vez, era porque necesitaban como 5 Saiyajins, una cosa así, que hicieran una ronda y le dieran el poder a Goku, ¿no? Sí. Me acuerdo que vi un meme que decía que aparecía Gohan y decía jaja, si no la ponía en la tierra se destruía. Literalmente, no la tierra poniendo, no, un grande Gohan, siendo el mejor personaje de siempre. El primer conjunto. Traigan a las mil. Al blanco. Ahora, venga a las mil. Acá. Porque dispárenme el 10, con todas las mil. ¡Fluffy! De este máxima mes. Potencia. Fue el por fin va a cambiar el tema. Aquí viene. Está en la carpeta de MILF. Ahí está, tiroteo en Nueva York. Deja al menos 10 personas muertas. Pero está en la cabra una MILF. Eso no es culiable. Dicen que lo transmitieron en Twitch. No sé si alguien lo vio. ¿Cómo es? ¡Wow! ¡Nosotros también!
Así que en cualquier momento alguien podría tirotearnos. Si hablamos de esto, pues, weón, si hablamos de vos que estás obsesionado con Amber. No. Este fue otro culiao. ¡Otro más! Otro más, exactamente, que hace pocas horas, por decirlo así, que cuando yo supe la noticia fue hace 4 horas. En estos momentos ya habrán pasado un periodo de 7 horas de que transcurrió la noticia. Un weón con, ¿cuánto se llama?, con pensamiento antisemita y aparte eso, el compadre en peligro latente. Ya. El weón fue a un supermercado de la manera más random, vestido. Pon esto, Fluffy, pon esto, por favor. Vestido de manera militar. Con una escopeta. Con una M16 y una escopeta. A balacear un supermercado local. ¿Tenía un rifle de asalto y una escopeta al mismo tiempo? No, tenía las dos en el auto. Y weón. Exactamente la misma escena que en los cuantos se llama. Que en la escena de cuántos se llama del tiroteo de hace unos años atrás de la iglesia judía. Ese fue donde el tipo también lo transmitió y dijo: suscríbanse a PewDiePie y empezó a disparar. Exactamente, sí, pero este weón no dijo nada, solamente se dedicó como a responder a las personas que estaban viendo en el Twitch. Y de repente el weón se bajó del auto y a la primera persona que vio le empezó a disparar. A ver, aquí dice que asesinó a 10 personas, entre ellas un policía, y dejó a 3 personas heridas, estando 2 de ellas en riesgo vital. Y publicó en sus redes sociales un manifiesto de 106 páginas, donde, sí, parece que todos los serial killers tienen que dejar un manifiesto porque si no, no son real, son poser, ¿no? Sí. Cuenta que tiene 18 años y se crea a sí mismo como un supremacista blanco y antisemita. Antisemita. ¿Qué onda eso de dejar un manifiesto antes de dejar la cagada? ¿Cuánto se llama? Me sacrifico por una causa y mi causa es que todo esto bueno para este tiempo. Básicamente. Igual es intentar entender la mente de un psicópata, pues bueno, si pensáis que vaya a matar gente por una causa mayor como esa. A menos que la población te elija presidente, lo que estáis haciendo es genocidio. En la vista de cada uno, somos el héroe. Sí, en la vista mía, yo soy el héroe. Y en yo la vista suya, yo también soy el héroe. Igual, rígido de que rellenó 106 páginas. Oh, sí. La imagen. Muy buena. 106 páginas de un manifiesto solamente para decir, no sé, que toda esta raza vale en corneta. A mí la verdad que... Ya. La profesora de literatura, no. Había un comentario recién. Hubo un comentario recién que dijo: ojalá pudiera. No. Esta no es. No, es que alguien comentó acá la razón por la que el weón hizo el tiroteo, supuestamente. Bueno, espero que sea bonita. Espero que sea bonita. O sea, alguien pone también: en Miami un weón estrelló una avioneta en un puente y había un chileno en el puente. Ah, hay chileno en todas partes. Fue un accidente, supuestamente. Fue cuánto se llama falta de combustible que le sucedió al compadre. Boludo, a mí me da mucho terror cómo en Estados Unidos hay tiendas llenas de armas. Tipo, veo videos de gente que va a la pawn shop, que es esta mierda donde vendes cosas por plata. Sí, está Chun-Li, el otro pelado, la cereza. Llenas de armas, entras y está lleno de armas y hay una sección de juegos al lado, tipo, te puedes comprar juegos del Mario al lado de donde te puedes comprar un rifle. Me da una cosa, tipo, que algo así exista, que es como... No, ¿y cuánto se llama y se pone peor? ¿Pero sos puto ahí? Ojo, hermano, no. ¿Tú? No, de hecho, lo más irónico, toca que decir videojuego al lado, está ahí el Call of Duty, no, señor, su hijo tiene que ser mejor, ya para allá se sube. Pero es un asalto, jeje, 3 y qué, están de promoción. No, y te digo algo. ¿Cuánto se llama? Hace 3 años o 5, si es que no me equivoco. Habían en Texas, habían dejado que las personas común y corriente, no siendo policía, no teniendo ninguna cuestión de licencia o nada, pudieran llevar el arma en vista de todos. O sea, el weón podía andar con la pistola en la calle en Texas. Claro, depende mucho del estado, pero Texas es muy, muy, muy abierto a las armas. Sí. A la libertad, como le dicen ellos. Claro, porque sí, está todo el tema de la segunda enmienda, de que
La segunda enmienda dice que cada norteamericano, estadounidense, americano, porque se llama americano, pueden portar armas y usarlas en caso de que el estado u otro quiera como atentar con su libertad personal y lo cagan a balazo. Y entre comillas eso está regulado, pero no lo está mucho. Y pasa ese fenómeno de que podéis ir al supermercado a comprarte una escopeta. Y aparte después con todo el bullying que hay en el colegio, el niño callado un día va y los mata a todos. Iba a decir, justamente por lo que decís de Texas, que podía andar con la arma en público como si nada, por esa weá, creo que fue como... Fue nombrado como el primer estado en el que el PvP está activado finalmente. Está activado el PvP, boludo. Espero que el fuego amigo esté desactivado, man. Oye, Fluffy, qué buen timing tenemos para este tipo de conversación. Justo la música de Guns, weón. Como si alguien estuviera manejando la música. No la sé. Nadie maneja la música, chicos. La música me pone sola. Este es portador. Iba a decir, weón, menos mal que vivo en Latinoamérica en vez de Estados Unidos porque no pasa ese tipo de weón. Y tengo un flash culiado de que pasan peor porque las más culiadas encima son hechizas. No, pues cuánto se llama. Sí, hay más balas locas porque son hechizas. Corrupción, weón, me pasó. Mi mente era esto, weón. Mi mente era esto. Corrupción, rapto, weón, disparo gratuito, flash culiado, narcotráfico, apuñalamiento. A mí me perturba de que las dos potencias más grandes que son Estados Unidos y China están pasando de a poco a hacer un GTA en sus calles, weón. Sí, weón. No, y... Hermano, en las noticias de hoy día en Chile, ¿cuánto se llama? Raptaron a un weón del gobierno allá en el sur. Lo raptaron con mano armada. ¿Cuánto se llama? ¿Cómo se llama esta weá que estaba antes en zona de riesgo? ¿La Araucanía? En la Araucanía. ¿Y cuánto se llama? Y hicieron un tiroteo a una. A un retén de carabineros. No un retén. Una comisaría. Yeah. En donde salieron dos carabineros heridos. Bueno, la Araucanía siempre ha sido zona de PvP, por lo menos los últimos 5 a 10 años en Chile. A mí el problema que de la Araucanía es que les conviene de que haya conflicto ahí, porque se supone que lo que quieren hacer es el lobby de que los mapuches son malos, cuando en realidad son los latifundistas y los camioneros que se orquestan todas esas weas de incendio. Como están todos asegurados, les da lo mismo. A mí me da mucho miedo la historia de Chile, de el culiao ese que estaba en televisión y apareció muerto en un desierto con el culo lleno de leche y nadie sabe qué pasó. Al cangre. Y cuando les preguntaron, a ver, ¿quién se lo culiao? Todos miraron para otro lado. El cangre. Weón Bolivia. ¿Dónde está esa imagen, por favor, que alguien me la pase? Lo estoy buscando. ¿Weón Bolivia? El cangre, el weón Bolivia. Era la de Jim Neutron. ¿Cómo ignorar los héroes de la juventud chilena como el cangre que terminó justamente siendo violado en el desierto? O no sé, pero que estuvo jalando tú siempre al aire, en vivo. ¿Cuánto se llama? Ese es el Marcianeque. ¿Cómo que se pegó al jalar en vivo? Ese es el Marcianeque. Marcianeque, listo. Héroes nacionales, weón, me encanta. Eso quiere ser tu hijo cuando grande. Hermano, yo me acuerdo del el único y más grande héroe nacional. El Cizarro, weón. El compadre que robó un auto. Que robó un cajero. El weón robó, aparte, un auto. Mientras iba en el auto, siendo perseguido por los pacos, choca. Sale volando por la ventana. Cae al piso. Estaba todavía vivo y el auto que robó le pasa por encima, weón. ¡Conche tu madre! Palo yo. Pobre. Pero, se volvió a ver el video del gato que... cae desde no sé dónde, le rompe el cuello a un transeúnte y se pelea con un perro. ¡Oh! El gato que le cayó en la cabeza. Pero, ¿ese caballero murió? ¿Por el gato? ¿Sí murió? No sé, pero quedó plasmado en el suelo hasta cuándo. El tema del tiroteo en el barrio Mails es muy turbio porque el tipo que lo pillaron y se lo formalizaron... Se supone que Verán lo pidió por prisión preventiva y se lo llevaron por arresto domiciliario y la misma jueza dijo ¿qué mierda está pidiendo usted? Y después creo que lo vieron en la calle al weón, así que no le sirvió de nada. El tipo está libre por ahí. ¿Ha habido tiroteos en Chile bélicos?
tipo, así que conche. Puta, en el 73 habían tiroteos, pero solo un puro grupo disparado. Sí. Los otros morían nomás. Sí, esta es la verga, pero tipo. Acá pasó algo, me dicen. Yo solo recuerdo una cosa en un colegio. Solo recuerdo ese. Sí, a ver, yo. Mi viejo tenía historias. Que. Era muy. Pero me las contaba así nomás. Como que me acuerdo que en una estábamos pasando en un restaurante cerrado. Me dijo así de la nada: che, ¿sabías que acá pasaban justo. Una noche lo tirotearon todo por la mafia? Tipo, pasó un auto, tiroteó todo el restaurante y se fue. Pero, y por eso estaba tan cerrado y tan hecho mierda. ¿Había gente dentro? Bueno, supongo que sí. No, estaba cerrado. Cuando pasé. No, ya. Perdón. Yo pasé cuando estaba cerrado. Me imagino que había gente cuando empezaron el tiroteo. Ah, vale. No, porque ¿cuánto se llama? Pueden hacer eso de ir a tirotear un local. Cuando está cerrado. ¿Cuánto se llama cerrado? Para dejar un mensaje. Pero ¿cuánto se llama? Pero qué tal si quieres el mensaje que se llegue. Sí, el mensaje muy cuando claro. Se mueren tres personas. Ahí está el mensaje. Acá había un caso famoso de gato cae del cielo, no con un hombre y pelea con un perro, increíble. De a un pibe que le hacían bullying porque le decían pan triste y el pibe, su papá era policía, ya. Agarró la pistola, pan triste, la llevó al cole, la sacó y empezó a cagar a tiros. Igual se enoja porque le decían pan triste, eso es muy triste, como el cabulla triste, porque aquí el insulto más sutil es guatón culiao mátate, entonces se enojó porque le dijeran pan triste. Ese es el nombre de un weón y el weón se ríe, te dice ya weón, no somos tan amigos, ¿para qué me traté así? Es que acá lo de suicídate ya está muy normalizado por el pasta de dientes. ¿Porque la gente lo hace? No, por el pasta de dientes que tenemos. Cada día, cada noche antes de dormir, colgate. Sí, ya son inmunes a esas cosas. Sí, igual el chat habla del caso de Francisca Sandoval, ese fue un caso muy muy turbio. Y lo peor es que se desvirtuó porque mucha gente, entre ellos políticos y periodistas, dijeron, a ver, actually ella no era periodista. ¿A quién le importa esa weá, hermano? ¿Pero qué pasó? Es una periodista de televisión abierta, la balearon en la Estación Central. Creo que la mataron de un headshot, no recuerdo bien el daño. ¿La mataron? Sí. ¿En vivo? Y ojo, no sé si en vivo. En estos momentos estamos hablando de países que el porte de armas está regularizado, weón. Sí, sí, acá no hay. Países. Imagínate las historias que deberían haber en Estados Unidos en estos momentos de... No, weón, ¿cuánto se llama? El otro día hubo el medio, ¿cuánto se llama? Conflicto entre pandillas, de ¿cuánto se llama? Entre los latinos y los ¿cuánto se llama? Y los del Bronx. Bueno, porque esos güeyes sí que se pegan el tiro y hay, ¿cuánto se llama? Ya hay muertos después de esa wea. Pues hay como, por decirlo así, por lo bajo, 5 muertos de cada bando. Ah, esto sí. Es lo brígido porque, claro, estoy revisando los detalles porque de verdad Francisca Sandoval es la primera reportada asesinada desde que Chile volvió a ser una democracia. Yep. Qué turbio. Y creo que fue en una marcha. Sí, fue el primero de mayo, día del trabajador, en el barrio Mex. El barrio Mex se tenía problemas por los altercados que había en ahí, muchas veces con armas. Y en medio de la marcha, ella fue a cubrir eso y le llegó un balazo. No, qué paja, boludo. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que el jueves, creo que fue, estaba en el centro y hubo una marcha, una de muchas. Que es para justicia para Francisca. Conche tu Mario, qué turbio. ¿Cuánto se llama? En Argentina, el instante se va a pegar el balazo. Se pone más turbio. Cuando la noticia estaba en desarrollo, le hicieron un seguimiento en un matinal. Y cuando ella estaba internada en el hospital, cuando recién había pasado la wea. Y en un momento entrevistan a la pareja de la periodista en vivo que estaba esperando afuera, qué weá, qué chucha, para que dijera el estado de ella. Y el weón, sabiéndose completamente de la pauta que tenían los periodistas, el weón le dice a la conductora del programa, le dice, usted que es periodista, ¿por qué no ha mencionado nada del hecho de que antes de que le dispararan la persona que le disparó estaba conversando con carabineros tranquilamente? Y se pone, weón, entre más investigan el tema, más turbio se pone. Y yo estaba para cagar viendo a esa weá en vivo, pues sí fue como, qué weá, y bueno, comenzó a decirle, usted está mostrando la noticia como de que llegó alguien al azar, pero esa persona no era al azar, carabinero le permitió estar ahí, comenzó a tirar pura mierda a ese weá, y todo el mundo quedó como,
Y la conductora no sabía dónde meterse, weón. Era como. Yo creo. Podéis ver la cara que le soplaban todo lo que tenía que decir por la muela. Como esos incendios que tenéis que apagar en el momento. Sí, control de daño al tiro, pero es muy turbio este tema. Básicamente, esta weá de. ¿Cuánto se llama? De. La manipulación de los datos a través de la información en los noticieros y toda la weá. Es una bola tan Metal Gear Solid, weón. El Lali Lilo, weón. Los Patriotas y toda esa weá, weón. Oh, es que el Metal Gear Solid 2 está tan adelantado a la época en la que salió porque de verdad habla del contexto de ahora. De que en la era de la información, inevitablemente vamos a estar sobrecargados de información. Sobrecargados. Entonces tú no controlas la información que sale, tú controlas el contexto de la información, porque ¿quién domina el contexto? Controla la narrativa mundial. Y el contexto es que hay que apagar la Play. Sí, perfecto. Mucha Play. Qué lindo el 4, muchas cutscenes. Ya el Rey lo entendió todo, es un ninja robot y después salió el Rising y hablaron de los memes. No es canon, no es canon. A mí me gustó, así que no. Es canon. Ahora quiero que la gente del chat me diga si Rising es canon o no. ¡Es canon! Estoy seguro que Rising es canon. Es canon, siempre no puede no ser canon. Búscalo. Hideo Kojima lo dijo en una entrevista, no es canon, weón. Metal Gear Rising es canon. Signo de pregunta. El juego no es parte de las. ¡No! ¡No! ¡Toma, querido! ¡No! ¡Te odio, Juan Mugre! Es como cuando me enteré que Paikuhan no era canon. Es ¡canon! ¡No es canon! ¡Mi corazón! ¡Rompiste el corazón de la pulga! ¡Cómo sé que te rompiste el corazón de la pulga! ¡No! ¡Ojo! ¡Horny! El cuánto se llama Hideo Kojima dijo que es parte del multiverso de Metal Gear, así que en algún lugar es un what if. Algún horny en algún lugar está feliz porque sí era canon. Sí. Pero no acá. Oh, pero este no es el universo donde es canon. No quiero. Ahora solo voy a jugar eso, solo existe ese juego y listo. Igual eso de que no es parte de la serie de Metal Gear Solid se entiende en el título, porque no es Metal Gear Solid, es Metal Gear Rising. Es no, otra saga. Metal Gear Solid Rising Revengeance. Revenge. Es Rising Reverganza. Pero yo diría que como que sí es canon en el universo, pero claro, no es parte de la saga por motivos obvios. Hablando de tiroteos, weón. ¡Es el mejor juego de la saga! Hablando sobre los tiroteos, weón. Hace poco aquí en Chile, supuestamente, hubo una emergencia. Por la weá de. ¿Te acordáis cuando me quise escapar de la prueba del día lunes, Fluffy, weón? Ah, sí, tiramos el aviso del tiroteo. Sí, weón. ese aviso de tiroteo, weón, hizo temblar al Ministerio de Educación. Se cagaron todos, sí. Weón, se cagaron. En el segundo cero sabíamos que era para llevar la prueba de física que les daba paja. Pero igual se lo tomaron en serio porque vieron que pasa 100 veces al día en Estados Unidos. Es sí. Que no podés hacer caso omiso, porque y si no es joda, cagamos. Esa es la weá, es una posición de jaque, pero para cualquier gobierno, el que sea, porque si llega a pasar, el pichuleo que te llegaría de todo el puto universo por no hacer nada, weón. Como vos lo sabías. Pero era un meme, me lo pusieron con un 2.B al final. ¿Cómo me lo voy a creer? No, y como de nuevo está molar en la información, trae algo por redes sociales, lo publicitas un poquito y es imposible que hagan caso omiso a eso. Porque si está en internet, es en serio. No como nosotros que tenemos un disclaimer bien bonito que dice que esto no es en serio. Esto no es en serio, niño, nosotros no somos así, no le pegamos a la pared. Bueno, sí lo hacemos, pero todo el resto que sabe no lo hacemos. El Metal Gear Racing sí es canon, sí. Sí, es canon, es parte de la saga. El mejor juego no es canon, Kojima, todo mal. Todo mal ese hijo de puta. Se fue de Konami, se puso en el juego de caminar, boludo. Todo como el orto. Si no, oye, el no lo dice Kojima. Oye, el Walking Simulator es bueno, culiao. Es un juego culiao. A ver. El juego podrá ser una paja en un principio porque es el contexto de ser una paja en un principio porque te tiene que costar hacer las cosas.
ya después cuando tú avanzas el juego, tú vas viendo todo el camino que tú recorriste y vas viendo... Eso sería un fan de Elden Ring. Igual encuentro que Death Stranding tiene un poco demasiado de mérito cuando el punto es, al igual de Metal Gear Solid 2, adelantarse un poco a los hechos y es brígido ser rápida, brígido ser rápido, porque ese es todo el contexto del juego. Yo entiendo que ese es el punto, y el gameplay que sea un poco pajero y te guste un relajado, ya es otro debate, pero el gran punto de Death Stranding es brígido trabajar en pedido ya, un poco brígido. Brígido hacer mano. Hernán a las 3 de la mañana y que un argentino culo te pide un helado y está lloviendo. Eso sí, que brígido. Ah, estoy enojado, voy a pedir un helado ahora mismo. A ver, si entro, ¿cuántas heladerías están abiertas? Ahora, claro, el Full Moon tiene un punto de que tú no puedes justificar que el juego es fome por decir es que tiene que sentirse así, esa es la experiencia. Pasa mucho con The Last of Us, de que los mismos developers dijeron, es que no se trata de la diversión, se trata de la experiencia, de la historia. No, chupala. Y yo desde el segundo cero dije, me voy a demorar media hora en mover una escalera a un piso antes de hacer cualquier cosa, y no, qué paja, juego de mierda, no me interesa la historia. Y la historia realmente nunca fue tan buena. Mira, por decirlo así, es que ahí está el asunto de, ya estamos hablando de palabras mayores de... Los proc de la próxima venida de Jesucristo, o por decirlo así, ¿qué se está tratando de hacer con el videojuego ahora? Porque es arte, es cine, ya, no, no es cine, es podríamos decir que es arte interactivo porque tú interactúas con el con, claro, con es, la es un con medio la... audiovisual más interactivo que el cine, más interactivo que la televisión, más interactivo que la música, más interactivo que todas esas cosas. Entonces, su potencial artístico es mucho más grande que todos esos medios. El problema es que está la visión, por ejemplo, de Kojima, que no es mala en mi opinión, de que un videojuego puede ser una película con 20 capas más de interacción y 20 capas más de color. Pero cuando llegan los developers indies super artísticos que hacen una mierda retro pixel art que trata de la depresión, o cuando llega Naughty Dog a decir de que el juego tiene que ser pajero, tiene que ser crudo, porque mi historia es más profunda de lo que ustedes creen, cuando en realidad es que la violencia nunca es buena, matar al mal envenena. Ya se están yendo a la mierda con todos esos puntos, fuel. Y sí, hay juegos que son inherentemente artísticos, intentando ser un buen videojuego, solamente eso. Para mí juegos como Ghost Trick son arte. Son juegos que artísticamente el gameplay y la historia son tan entretenidas, tan encapsuladas de una manera tan bien hecha que son artísticos. Pero no me podéis decir de que The Last of Us es arte porque se autoproclama arte. Al fin y al cabo el arte es subjetivo. Y va a ser arte para ti. Si para ti la novela visual de que tu hermana chica tiene hemorroides es arte porque te tocó el alma de una manera bastante peculiar, va a ser arte para ti en esos parámetros. La verdad que si esos hemorroides son artísticos, boludo. Pues son a mí me gusta. A mí me gustan los hemorroides, no sé ustedes. Sí, a quién le gusta chupar hemorroides. Es lo más rico del mundo. Mira, es como chupar poto, pero plus, con un DLC. ¿Qué es el inferior? Yo hace poco jugué un juego artístico que me hizo reflexionar un poco acerca de lo que era ¿cómo se llama el videojuego? O el género. Ya. Que se llama Bad Dragon Cancer. Bad Dragon Cancer, ya. No. Bad That... Dragon no son los dildos, eso. No, Bad Dragon Cancer. Cáncer. Bad Dragon Cancer, dale. El juego se trata. Se trata de una historia real. De dos padres que están tratando con la leucemia de su hijo recién nacido. Ok. ¿Qué es leucemia técnicamente? Leucemia. ¿Por qué un juego? O sea, ¿cómo chucha una hueá tan triste? Leucemia es como el cáncer a la sangre. Es cáncer a la sangre. Sí, es cáncer a la sangre, exactamente. Y esta cáncer a la sangre es de un niño chico. Es, ¿cuánto se llama? Es una guagua. Literalmente nació con leucemia. Ya. Yeah. Okay. Y la cosa es que te hacen, ¿cuánto se llama? Pasar por todo el proceso que pasaron los padres al enterarse de que su hijo tiene leucemia. Que, ¿cuánto se llama? ¿Cómo fueron sus noches? ¿Cómo fue? Bueno, el juego llega a tal punto de que el juego te manda hasta el último día de la vida del niño. Ah, ¿me puede decir que se muere? Puede ser. Es una guase, voy a ir a cagar.
Weón, bueno, vos te vas a ir a la mierda si lo jugáis, weón. Bueno, en verdad es una weá para llorar. ¿Y es que te tocó? ¿Qué onda? ¿Cuál fue tu experiencia en el juego? ¿Cómo ganas? Te encariñas con el pibe, porque están esos juegos que quieren hacerte sentir mal, tipo The Last of Us, que viste que el inicio, spoiler, empieza porque se muere la hija del protagonista, ¿viste? Y el protagonista está muy triste y no sé qué, y la idea es que vos te pongas triste, pero es como, yo no conozco a esa pendeja. Mira. No me importa esa pendeja, no me importa si muere. Acá es distinto. Mira, yo quiero que se muera. Es cuánto se llama. Tú tienes que entrar en el papel de los padres. Te hacen entrar en el papel de los padres. Tú tienes que cuidar del niño. Y por ende, como el niño es un bebé, no sabe hacer nada, solamente llora, grita y cuánto se llama y patalea porque le duele. Le duele el cuánto se llama el morir. Y cuánto se llama, y por decirlo así, hay una parte en donde el compadre está con el niño en brazo y el niño solamente está llorando. Y tú, cuánto se llama, tú tenés que hacer que se calme, pero tú no podías hacer que se calme porque básicamente le está doliendo la leucemia. Ay, la guada triste, conche tu madre. Ay, cosita. Noche. Hay una parte del juego que se llama Noche. Una noche de pesadilla. Que es básicamente estar al lado del. ¿Cómo se llama esto? De la cuna. Pero es una cuna básicamente preparada con toda la weá de. Para medir los pulsos cardíacos y toda la weá. Y con inyecciones de morfina. Para que la guagua pueda dormir. Ay, ¿y cómo es el gameplay de esa mierda? ¿Cómo gano? No ganas. Vos llorás nomás. Tú solamente llegas al final. Es un juego en donde tú no tienes que llegar al final. Simplemente. Ya. Me acuerdo del. Hay una versión menos trágica, pero que igual es triste para hacerte llorar. Que el del One Shot, por ejemplo, que siempre lo recomiendo cuando hablamos de juegos, digamos. De juegos que quieren trascender tus emociones más allá de simplemente entretenerte. Sí, que te quieren romper el orto. Te quieren tocar la próstata de los sentimientos. Igual la idea infría es por qué lo calificáis de arte, porque tampoco la idea es que la weá te haga te haga llorar porque sí. Por ejemplo, está la película del perro culiado, que es más triste que la chucha, que en realidad es una comedia, que es como una comedia romántica del perro culiado que hace la pareja y después el perro culiado se muere. Mira, porque al final. Lo que trata de hacer el arte es transmitir un sentimiento o transmitir una idea. Una posición. El arte. Esa es la weá. Eso es lo que yo estaba pensando, lo mismo que con el. Que por qué el infinito piensa que es arte. Si me puede transmitir eso, ganó. Mi interpretación del arte es esa: transmitirme una idea o transmitirme un sentimiento. Y el juego te transmite una desesperación. Te transmite la desesperación. Te transmite la tristeza, te transmite la cuánto se llama. Parece que me caí, calma, infiria. El cuánto se llama el largo y duro proceso de lo que es un. Para verdad, se cayó el. Espérate, ahí volvimos a ver, Entonces, transmite el proceso, volvimos. De nuevo, transmite el proceso. Decilo de vuelta, infiria. ¿Se cayó? Ya, bien. Mira, la cosa es que yo lo encuentro una obra de arte porque básicamente. El juego te transmite demasiado bien el sentimiento de la tristeza, el sentimiento, la empatía que tú puedes llegar a tener con los verdaderos protagonistas, porque este juego, como te dije desde un principio, es basado en hechos reales, porque los creadores del juego son los padres del niño que murió. ¡No! ¡No! Yo la pasé como el orto, así que al menos lo voy a monetizar, la puta que me parió. ¡Sí, señor! No, pero eso lo monetizaron para ello. Eso me recuerda a un consejo que me gusta dar siempre en Steam, que si alguna vez estás en la mierda, intenta hacer buen arte, te puede pasar eso, podría hacer una wea buena. Ah, como los músicos que realmente cuando hacían sus canciones realmente era porque estaban en el orto. Es que tenéis la emoción a flor de piel, y qué mejor manera de expresar esa emoción que cuando la estáis sintiendo, wey. Y por decirlo así, este juego no fue monetizado. Bueno, sí fue monetizado. Pero todas las ganancias del juego, ya hasta el momento, son derivadas para la investigación de la leucemia. La leucemia, claro. El progreso del tratamiento.
Exactamente. Bueno, tremendo juego, ¿cuánto se llama? Una obra de arte. Es un juego corto, durará su hora y media. Ya. Pero esa hora y media te destruye. Es una experiencia, de nuevo. Porque ya no aguantaría tanta depresión junta. No, si la gente de Twitter se deprime por boludeces como no dibujaste bien esta borda, es como, dale. ¿Hiciste blanco a este negro? ¿O hiciste negro a este blanco? No, no, mira, obviamente las personas que vayan a jugar ese juego tienen que estar al tanto de que esa wea en verdad lo va a destruir. No es algo que una persona con depresión vaya a poder jugarlo. No es algo que alguien que estén pasando por el momento pueda jugarlo. Si estás mal, no lo hagas, ¿eh? Es si querés ponerte el orto, hacelo. Es una wea así. Si tú quieres, ¿cuánto se llama? Sentirte un poco más. Como por decirlo así. Puta, me gustaría saber más del tema. El juego está para ahí, para eso. Ese juego te pone unos buenos pantalones al respecto del tema. Ese es un buen ejemplo de que... Aprendemos y nos deprimimos. No sé si quiero saber del tema. Ese mensaje hubiese sido una película, no hubiese sido lo mismo. Exactamente. Tenía que ser un juego. Entonces, ese es un buen ejemplo de que un juego te va a transmitir una posición y una emoción de que simplemente una película va a ser incompleto. Cierto, porque un juego, genuinamente, si está bien hecho, te posiciona más de forma personal a los acontecimientos que están pasando, más que una película. Y tienes más tiempo también, ya que estamos. Aquí voy a dejar el nombre del juego. That Dragon Cancer, igual lo voy a dejar. That Dragon Cancer, bueno. Para que las personas que están... That Dragon Cancer. Están preguntando. Muy en el fondo de mí pensé que ibas a tirar un meme al final, como un tremendo remate, como, no sé, un detail. Lo estaba esperando, pero es como... Pero conforme Infidian hablaba, la sonrisa del Horny desapareció. Yeah. A mí me pasó algo parecido a lo que cuenta Infidia. Hace mucho, mucho tiempo, cuando salió The Walking Dead... ¿Se acuerdan el primer juego de Walking Dead? El bueno. El primero de Telltale. Uy, ya vuelvo, sigue hablando. 2011. Ya voy. Cuando salió hace banda... Me acuerdo que en el cap... ¡Spoiler! De un juego de 2011, por si alguien va a jugar... Espérate. Darth Vader, el papá de Luke, está el power, weón. De Luke, ¡no! Está el power, hermano. ¿Sabías que Darth Vader nunca dijo, Luke, yo soy tu padre? No, dijo, yo soy tu padre. Dice, no, yo soy tu padre. No, dijo, yo soy tu padre. Bueno, cuestión. No, dijo, yo soy tu padre. No, dijo. en el capítulo 3 es la parte en donde lo hacen zombie al hijo del bro, de Kenny, que es un pendejo. Y el y hay toda una parte en la que están en un tren, lo paran, lo llevan al pendejo a morir de zombies y la vieja, después de que se muere el pibe, se suicida porque no se lo banca. Toda esa parte me acuerdo que me hizo mierda. Ese día quedé hecho pico. Era joven también, chicos. Tenía como 14. Era 2011, no sé cuándo tenía. Posta, todo caso, 14 años. Que esa caso, parte está la... muy bien hecha, muy buena. En todo caso, la decisión que tomara y en ese momento del juego... Sí, esa decisión era minúscula, no iba a cambiar nada. Era una verga igual. Era una verga igual. Iba a comer el pico igual. De todas maneras te iba a comer el pico. El punto donde no te querés meter. Es como, no querés. Es como, lo manejaron tan bien esa parte que fue increíble. ¿De qué estamos hablando? Del juego Walking Dead. Ah, igual que sí, cuando el muerto camina, yo lloré en esa parte. Sí, coche, sí, tú me tengo miedo. Cuando en el manga, cuando en el cómic dice, ahora somos los Walking Dead, ahí morimos. Sí. Te sale una lágrima. ¿Qué decisión importaba en este juego? No, ¿sabes de qué juego sí no importa? Life is Strange. Juego culiado de mierda. Ay, me aburrió esa weá. No cambió nada. No cambia nada. No cambia nada porque al final te van a preguntar, ¿te quedas con la lesbiana o no te quedas con la lesbiana? Punto. Ay, no quiero eso la lesbiana. Y se queda con la lesbiana y dice, ¿quién lo diría? La vida es muy extraña. Y me puse a llorar. Listo. Igual, ya se lo dijimos antes, por el nuevo Life is Strange, está la chica con el superpoder de la empatía.
el mira, de la empatía, por yo sé que en estos momentos Life is Strange es un juego de mierda porque, weón, el juego de los... de cuánto se llama, de la empatía, es malo. Sinceramente es malo. Lo cuánto se llama, lo vi, lo jugué, es malo. Malo. Pero algo que no es malo son las madres. Pero creo que cambiamos de tema antes de que... en este momento, Infiria, ¿quién lo diría? Yo intenté traerlo hace una hora. Igual le quería preguntar a los cabros como que cuál es su concepción, cómo interpretarían que un juego es arte y qué juego para ustedes sería arte. Porque al final todos dijimos un juego que nos parece arte menos el Mazer. Sí, no, el Quick dijo. El Quick dijo el One Shot. No sé si quiere como indagar en eso y decirlo más exhaustivamente. ¿De qué? Perdón, que estás escribiendo una guaita. ¿Me puedes decir de qué estás hablando? ¿Por qué para ti el One Shot es arte? ¿Quién peculiar? Ah, el One. ¿Por qué? Porque justo la misma guay que estaba diciendo el Infinio. El juego de mierda te da una ambientación perfecta. Spoiler alert, la advierto al tío, date al spoiler. El juego de mierda te da una ambientación y te obliga a dialogar con un personaje directamente contigo. Justamente así como que te habla a ti como persona, como que te saca del rol de que vos estás encarnando al personaje, sino que te hace partícipe de la historia y te hace encariñar mucho con el personaje. El personaje culiado es una criatura culiada que most protect. Vos lo veis como, oh Dios mío, qué wea más adorable. Yeah. A medida que vayas explorando y cumpliendo los objetivos del juego, que son una serie de puzzles, diálogos, cosas como esa, más te vais como encariñando con este personaje. Comenzáis como... piensa que igual cuando tú a veces, no sé, pues te encariñáis con un personaje ficticio que pasa más seguido, te sentís mal porque le pasen weas malas o weas como esa. Bueno, en este juego culo específico, cualquier wea mala es tu culpa. Y vos te sentís mal por esa wea, porque es como, weón, si este es mi pana, ¿por qué estoy haciendo esta wea, cachai? Y el final es una decisión culiada demasiado importante como para pasar por alto. O sea, sí o sí sentí algo en esa mierda, por el dilema culiado que te mete el final. Porque más encima no solamente él, el weón también cuando interactúa como intermediario con otros personajes, también está encariñando con los demás. Y la decisión que vos tomás al final involucra sobre la existencia de ese mundo. Y te hace replantear a ti como persona que cuál es el límite de considerar a estos NPCs como NPC o de verdad están vivos para ti. Claro, para ti este mundo que estáis conociendo, ¿es real o no? Exactamente. ¿Y cuál es el valor intrínseco que tienen esos personajes y ese mundo para ti? Es lo que quiso hacer Undertale. Sí, de ese va a decir. Una hueá como esa, claro. Juega con ese mismo fenómeno. Pero y está ya, bien. Lo que tengo entendido de los museos, por ejemplo, que te exhiben y te exponen al arte, porque la gracia del arte en sí es que no es una comunicación unilateral, sino que es algo en el cual la persona es partícipe, te involucra, te hace sentir algo, te hace compartir una experiencia. Y considero por lo mismo que, puta, ese juego culiado One Shot lo hace perfectamente. Igual me acordaste de cómo el weón de Game Theory le dio un código de Steam al Papa para que juegue Undertale. ¡Oh! ¡Eso sonó megalovania! ¡El Papa interactuó dos veces! Sí, sonó megalovania cuando fueron los payasos a hacerle un show. Yo sé que en algún universo el Papa bajó Steam y jugó Undertale. Y mi hell canon es que intencionalmente hizo la rita genocida. Algo intencionalmente, un comentario que sacó aquí el motivado 137 dijo: el Minecraft tranquilamente arte. Yo podría decir de que no, Minecraft no es arte. Minecraft es una instancia. Es un lienzo. Es cuánto se llama, es una instancia de entretenimiento. Porque cuánto se llama es por decirlo así, es una herramienta. El Lego, si para ti el Lego es arte, entonces el Minecraft también lo va a hacer. Sí, pero cuánto se llama, por decirlo así, una pieza de Lego no es un arte. Es una sola pieza. Sí, es una herramienta para hacer arte. Es una herramienta, exactamente. El cuánto se llama, yo lo que veo con el Minecraft es que Tú en ese mundo, básicamente, donde te ponen ahí a podías hacer cualquier wea, puedes hacer cualquier wea. No, es que cuánto se llama, tengáis hasta el final del juego que es matar al dragón del End y ahí se acabó. No, el juego tiene sus mecánicas, tiene su forma de adaptabilidad del día y la noche, su ambientación, hay lugares en donde pasan cosas como en otros no. Y todo eso
una persona que sabe jugar al Minecraft, por eso están estos videos de 7 horas haciendo una construcción de mierda. Y el tipo que es una réplica de la base militar de los Estados Unidos y se llevaron preso por eso. Sí, po. O cuánto se llama, o hay personas que se pasan 3 años replicando básicamente la última escena del Señor de los Anillos. ¿Cómo hacer eso? Sí, sí, hay cada cosa turbina. Que, o sea, la gente es muy autista en Minecraft. O sea, el autismo para mí se multiplicó demasiado cuando se lo Minecraft. Tipo, que haya esos servidores que fuerzan los límites de Minecraft. Tipo, el server ese grosso que está en Peaceful, pero no porque está en modo Peaceful, sino porque los chupapijas forzaron el mobcap de tal forma que no spawnean monstruos. Es como, listo, y que para entrar tenés que hacer un examen. Es como, ya está. No, sí, con no, no. Eso, ah, pero... Por decirlo así. No, no, no. Como para dijo eso te da el Minecraft, para ser autista. Exactamente. Sí. Como dijiste, repite. Un Lego, los Legos pueden ser arte de la forma que tú lo hagas. Pero una pieza de Lego no es cuánto se llama, no te representa nada, es una herramienta. En Feria tú eres arte. Ah. Pixel no representa nada, pero muchos pixeles significan una teta. En el chat uno la tiró re bien, tiró Lisa. Lisa de Painful, porque a mí Joyful no me gusta. Y creo que el Quick está en la misma. Joyful es una verga. Tiene 2 voces buenos y 3 temas buenos y listo. Joyful es una cagada. Pero Painful Lisa es no es tan malo, solo que de Painful es demasiado superior. Painful es demasiado es bueno. Muy superior. Te metes Joyful demasiado ahí. Del final, ¿no? Joyful es el final, que usas a Buddy. Y Painful es en donde usas a Chabón, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Hay una anterior. Sí, pero este nadie lo conoce. Que llama Lisa, se llama creo. Lisa. Que llama Lisa solo o Lisa y alguna gilada. Pero Lisa de Painful es la parte del final, en la que literalmente el Chabón dice: este es el momento donde me siento vivo, porque se va a agarrar a piña con todo el mundo por lo que quiere. Es demasiado bueno. O que te den a elegir de, bueno, se muere este o te saco un bracito. Y cosas así, me parece muy bueno. ¿Cuál era el Cranachollo? A ver, ¿no es el de la... oh, la Yandere que te mueve los saves en el visual? No, no era ese. ¿Hay una Yandere que me mueve los saves? Sí, sí, es buenísimo ese también. A ver, se ve re porno. Ah, no era el blog. No, no lo conozco. Estaba leyendo la respuesta del chat. Wow. Creo. Y al final, ¿el Mazer dio su arte o no? A ver... ¡De vos, si te... dilo! A ver, iba a decirte Worship With You, pero después recordé, sí, y en base a todo recordé lo que están hablando... Recordé que es una mierda, y se me fue la idea. Sí, el primer juego que yo me hizo sentir un sentimiento terrible, fuerte, y que genuinamente me hizo llorar, fue... ¡Ojo, acaba, cuidado! Esta no se la vieron venir. Pokémon Mystery Dungeon, Exploradores de la Oscuridad. Tiene un nombre muy largo eso. ¿Ese es de DS? Es el de Nintendo DS, es el spin-off donde sos un Pokémon. Sos un Porkyman. Sí, recargas. Yo me acuerdo. Porque tocas la DS, hay una parte en la que tengo que poner el dedo. Hay una parte que tienes que tocar el dedo y sos este Pokémon. Generalmente. A ver. Este juego, aparte de que yo me acuerdo aún como si lo estuviera jugando ahora mismo, los primeros... el Pokémon que me tocó en ese momento fue, irónicamente, un Pikachu. Y el compañero que elegí en esa ocasión fue un Cyndaquil. Después de toda esa mierda, de toda la aventura, toda la historia y no sé cuánto, yo me acuerdo cuando volvía de primaria, yo solo quería volver... ir a mi DS y seguir jugando. Yo medio todavía intentaba entender la historia, porque más o menos entendí lo que estaba pasando, entendí todo lo del tema del futuro, entendí lo de Grovel y Celebi, entendí lo de Doxnoir. Todo eso me quedó, incluso estando en inglés, yo teniendo quizás 11 años, creo que menos. Entonces cuando llegó la parte final en donde por fin derroté a Dialga, bueno, también después, ¿no? ¿Cuándo te acuerdas? 10 años. Quizá más. Y era hora de que justamente mi personaje partiera. Ese momento, esa música, todo el build-up que se hizo hasta ese momento, generalmente hasta el día de hoy me sigue haciendo lagrimar. Pero yo en ese momento sigo llorando.
generalmente es uno de esos juegos en que me gustaría borrarme la memoria para volverlo a jugar desde cero. Porque me gustaría volver a sentir lo que sentí en aquella ocasión cuando tenía 11 años. El ver que por fin terminé, porque Dialga es un jefe difícil, ¿no? Genuinamente es un jefe jodido. Y de sentirme tan completado y terminar llorando en mi cama porque había visto una escena hermosa que me alegraba incluso haberla entendido. Pero te queda ese vacío de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con mi vida? Y ahora, eso es lo mejor de ese juego, porque Mystery Dungeon lo que tiene es que tiene uno de los ¿cómo se llama? Postgames más largos, más entretenidos, y la historia continúa, hasta que uno se pone a pensar, ¿en verdad me estaba jugando el juego principal o fue hasta la mitad del juego? Porque después sigue una banda de acontecimientos, un montón de horas de juego, y todavía incluso más historia para terminar de desarrollar a los personajes, que vos te quedas como, wow, me quedaba una banda por recorrer. Y ya una vez completas incluso el postgame, ahí te queda como, ¿y ahora qué? Ya tanto incluso que yo me acuerdo que una vez, tipo 3 años después, agarré mi consola, le di a borrar partida. Porque quería volverlo a jugar. Para hacer todo de vuelta. Ya. Y nunca más volví a poder pasármelo porque Dialga me estaba kipeando siempre. Como, no, ponete bueno. Son muy buenos esos juegos que tú pensé que te los terminaste y en realidad completaste como un 20% de todo lo que te queda por desbloquear. El juego que te toca, y no de la forma que nos gustaría, es ese juego que no olvidamos más, boludo. Por más que es una boludez. Tipo, a mí... ¿Qué cosa? No es que se olvide, no es un juego que te toca, nunca se olvida. Este juego que tenemos. A mí me pasó con el Paper Mario, por más joda que sea. Tipo, fue el primer juego que realmente me senté, entendí las mecánicas, entendí lo que estaba haciendo, quise saber más, y cuando lo terminé y lo vi a Mario mirando los juegos artificiales, fue como... ¿Y ahora qué? Tengo un vacío. Quiero seguir, quiero más. ¡Ah! El Drone to Life. El Drone to Life era ese donde el tipo al final estaba en coma. Yo, hijo de puta, me spoileaste porque yo me acuerdo que jugué. Estaba jugando el Drone to Life en ese emulador de DS viejísimo. Ya. Que como era tan mierda el emulador y el Commons dibujar era una chota, decidí no seguirlo jugando, pero a mí me encantaba la premisa del juego. Y había en mi subconsciente que daba algo de que no, el final es returbio. Y ahora me lo hiciste acordar. Ahí está el final. Pero no te spoileé entonces, porque dijiste que lo acordaste. No, recuerdo qué es turbio. No recuerdo qué pasa. ¿Cuál era? Oh, conchita. Hay tantos juegos buenos de DS que se van a la mierda con la historia. El Ghost Trick. El puto Ghost Trick, Neko. Nunca vi los gameplays de Ghost Trick. Yo de verdad le recomendaría a todo el mundo, sin importar que sea, que juegue Ghost Trick una vez en su vida, porque no es un juego muy largo, no es complejo, y los personajes, la historia, la música y el gameplay, todo es top tier. Es un juego muy equilibrado, todo en ese juego es bueno, todo. Todo es top tier. Le sacó todo el hardware de la DS a full. Y la DS tiene un juego muy bueno, el Phoenix Wright, los Trauma Center, conche tu madre. Cuando pensáis que un juego de operaciones y después desarmáis una bomba y después exorcizáis weones, es increíble ese juego. El tiririti tiriti, el tema este culiao que todos conocen. El que solamente conocemos que el último. Ponémelo, podés ponerlo, boludo, decime, podés ponerlo. Puedo matar el bot y poner este tema. El bot, ponelo, después volví a poner el bot. Mátalo. Y yo jugué Trauma Center para escuchar ese tema y no llegué, pero... No llega, es porque es la música del último jefe, esa es la weá. Es el exorcismo. Mira, vamos a matar el bot literalmente para que escuchen este tema ustedes. Porque es glorioso. Y es literalmente la música del último jefe donde es un exorcismo. No es una operación, es un exorcismo lo que estáis haciendo. Le estáis sacando el diablo, un conche tu madre, y la fe de la humanidad depende de eso. De que el puto láser la chunté bien, weón. A ver, le está en un mierda. Estoy seguro que más de un culiao por este tema se hizo médico. Y se está arrepintiendo, pero se hizo médico. No está ahí.
no estáis combatiendo contra un boss, estás haciendo un aborto con tres de tus amigos más, weón. Estoy abortando al diablo. Estás abortando a un alienígena. Estás abortando al diablo. Esta parte es tan buena. Es que no puede ser tan buena. Es que escucha esto. Esto estaba en una DS. En esa mientras tenías que dibujar un pentagrama para usar tus poderes satánicos y que la wea. Oh, muchas gracias, hermano. Y que la wea que está dentro del señor no te mate. Imagínate, no te pagan lo suficiente, boludo. No te pagan lo suficiente. El destino de toda la humanidad depende de este exorcismo. Aparte, claro, era Kenny Meguro, así que básicamente era una pelea del persona en una operación. Hablando de. El intruso, así que sí. Mira, hablando de músicas demasiado épicas de para lo que son, me puse a analizar el otro día la primera canción de los Power Rangers de Mighty Morphin. Yo también vi ese video en Facebook. ¿El Power Rangers o cuál? No, los Mighty Morphin. Me gustaba cuando era los 2000 y el Ares te decía que Megadeth había hecho ese tema. Yo tenía entendido que lo hizo Metallica. Son dos versiones completamente opuestas, pero lo que decía Lare, no, 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 no. Son dos. ¿Cuánto se llama? Aunque no lo creas, Metallica y Megadeth son tan unidos como desunidos. Es que la historia de Megadeth implica de que Dave Mustaine no había Metallica, ¿no? Sí, pues, weón. ¿Y que cuánto se llama? Y que básicamente los dos fueron los reyes de su género en los años 90, 80, 90. Así que, bueno, los güeyes andan de la tula aunque no quieran. Pero, el contexto de la serie es básicamente 5 adolescentes, ¿cuánto se llaman? Muy energéticos, que combaten contra seres alienígenas o ¿cuánto se llama? O salidos de magia ancestral, tiradas por alienígenas del espacio que vienen a destruir la Tierra. Y ellos son los únicos encomendados por un alienígena que, ¿cuánto se llama? Que lo invoca para ¿cuánto se llama? Para salvaguardar la Tierra. ¿Qué clase de opening le podéis poner a estos weones? Esto. bueno. Les vamos a decir, ustedes pueden, chicos. No, pero... Vamos. Yo me refiero más al principio de la canción. Bueno, porque el principio de la canción es demasiado bueno. El sí. Riff, este riff, está acá. Jaja, he vuelto, sí, es bueno. Pero sí, me encanta que tipo lo escuchas, es como si sí, esto es de los 80, tipo, esto de la época de las Tortugas Ninja, todo eso, tipo, todo tiene esas vibes. A mí me gusta que los Power Rangers, el caso original, dejó una marca en todo el mundo. Uno se puso a hacer porno gay, una se murió, otro no sé qué hizo. Zordon apareció en un video de gorilas, fue todo muy loco. El del porno gay creo que al final era mentira. ¿Y cuánto se llama? Sí, el caso del Red Ranger, que el... ¿Cómo se llama? ¿Gordon? Si no me equivoco, el... Zordon. ¿El actor? No, Gordon. El actor. El actor, ¿cuánto se llama? Desmintió que el weón hizo... ¿cuánto se llama? Películas para adultos. No, gay. No soy maraco, gracias. Ah, era un weón que se parecía a Brigio, que el rumor sí, el weón tuvo brigio. Que llegar a decir por última vez, yo no hice porno gay, basta. Y hace poco el weón demandó a Tommy, al... ¿cuánto se llama? Al Power Ranger. Al Power Ranger blanco, verde, negro también, que fue rojo. Claro. El mejor Power Ranger. Sí, pues el Power Ranger legendario. Pero lo demandó supuestamente por uno. Por una este que pasó en Mighty Morphin, po, weón. ¿Qué pasó? Básicamente, gracias a la inclusión de Tommy, a ese weón lo sacaron. Porque ese weón, en un principio, lo que quería él era: oye, ya, po, weón, denme un poquito más de plata. Porque a los otros le están pagando esto. Y yo soy el Power Ranger rojo. Y weón, tengo más protagonismo. Y weón. La cosa es que no se lo dieron y pusieron a otro Power Ranger que le dieron más protagonismo y le dieron más plata a él. ¡Puta mala cueva! Por weón. Por pel weón. Sí, esto pasó. Y aparte, ¿por qué lo demanda a Tommy? Debería demandar a la empresa. ¿Cuánto se llama? Puta. No me acuerdo puta. Cuál era. ¡Weddell! Fueron Weddell. Voy a suponer que falta algo porque es como...
hijo de puta, te voy a demandar porque vos te dieron más dinero. Pero yo que tengo que ver. Igual me gusta mucho que hace poco en Twitter como que la gente recordaba ese arco de los Akiba Rangers donde llegaban los Powerful Rangers y ellos eran los originales. Y la gente decía, oh sí, llegaron los originales. Y el rojo, que era un ñoño culiao, decía, no, pero los Sentai son los originales. No, los Powerful claro. Rangers vinieron primero. Y los buenos eran Estados Unidos, su cinturón de Estados Unidos, la bandana culiao blanca que tiene Estados Unidos, las weas blancas que tienen en las muñecas Estados Unidos, weón. Oh, conchito, madre, fue muy bueno ese arco de Akiba Rangers. Y Akiba Rangers dejó de ser el... ¿Cuánto se llama? Los Sentai no... No oficiales. No oficiales, porque por fin salieron oficialmente cambiados por el último Sentai que salió. Que básicamente el one con... Cameado. ¿Con cuánto se llama? Con unos discos. El one con una pistola. A los amigos le apunta, le dispara y como que invoca la alma de los... De ah, de un Power Ranger adentro, ¿no? Sí, po, es como de una saga al monstruo o a los pibes, ¿no? Sí, y salen los Akiba Rangers. Estoy orgulloso de los Akiba Rangers, ahí están cronizados. Esa sí, premisa ya. De los Power Rangers es viejo. Ahí está, también me acuerdo... Perdón que vuelva a un tema anterior. Pero yo por fin me acordé de este juego que también me tocó muy por dentro. ¿Dónde te tocó, Beita? Recibe. Acá en el corazón. Dile es llamado Last Day of June, que también es súper... Te cuento una historia más que nada. Lo jugó Alex el Capo, Jorni. Ya suena por el título que una wea triste. Alex el Capo, el más capo. El más capo. Sí, Alejandro Capo. Tremendo juego. Básicamente se trata de un chabón en silla de ruedas que barre en base a cuadros, va recordando su vida con su lo que es ahora su esposo o lo que fue su esposa. Y bueno, en base a estos cuadros, como abre un portal de unos recuerdos. Y bueno, el final no se los cuento porque no les va a gustar. Spoiler. Spoiler. Infeliz no vas a estar. Pero me dicen, ¿qué es lo que pasa el último día de junio? Necesito saberlo. No, no quieres saberlo, pero te lo digo después del stream. ¿Qué pasa el 4 de junio, me dicen? ¿Qué pasa el 4 de junio? No, boludo, sería el 4 de el 4 de 1 de julio. Ah, el primero. Sí, el space. Último día de junio. Ah, estos son buenísimos. Los del espacio, no, los de la galaxia perdida. Eso era mi favorito. No, los de la galaxia perdida son buenos. A mí me gusta, es muy específico ese nombre. De verdad, está como un punto de calidad y después en galaxia perdida subió 5 veces. ¿Los de la galaxia perdida no fueron los que hicieron crossover con las tortugas ninja? Parece que sí. No, fue en este, en el espacio. ¿En el espacio? Fue uno de esos dos. Yo recién comienzo a tener memorias de los Power Rangers. Así que yo me acuerdo que los veía a partir de Fuerza en el Tiempo. Pero yo me acuerdo que tenía juguetes de los Power Rangers desde CEO incluso. Sí, yo recuerdo haber visto los anteriores, pero tampoco encaja mucho con mi vista porque me acuerdo del estreno de Fuerza Ninja. Pero a mí ya me gustaron los Power Rangers, es como muy raro. De hecho, no era así. Es Tormenta Ninja y es Fuerza Salvaje. Ay, punk. ¿No había unos Power Rangers que perdían? ¿Tipo no eran estos? ¿O lo de la galaxia perdía que perdían? Ver, fin? No. Sí, turbo, no, Turbo. En Turbo lo que pasa es que se van por un cohete. Sepo. Escapan básicamente el espacio porque le destruyeron todo. Le destruyeron la base, le destruyeron los Megazord. Zordon fue capturado, weón. Si quedó la cagada al final de Turbo. Zordon es prisionero de guerra, weón. Le hicieron mierda. Lo decapitaron como niño atrás, Pancho era ese conchetumare que se identificaba con Tommy. Todo lo que nos pasa a Tommy. ¿Tommy era el cabro chico? Tommy, el... Ah, yo encontré muy turbio que en Turbo eran puro adolescente y el cabro chico y cuando se transformaba crecía. A ver, eso era justamente para que el pendejo de turno se autoidentificara. Y bueno, funcionó. Era como el coso de las chicas mágicas Rising, donde solo puede ser chicas mágicas, así que el pibe se transforma en mujer. Se transforma en chica mágica, claro. Se transforma.
¡Qué grande Rapunzel! Vean Mahou Shoujo Kusei Kikaku o Magical Girls Project Rising. Rising Project se llama, Magical Rising Project. Es buenísimo, es muy bueno. Battle Royale de chicas mágicas. Es como combinemos chicas mágicas con Danganronpa, con JoJo. Y una idea que en papel es muy estúpida, pero en ejecución es muy entretenida. Es demasiado. Y todas mueren y todas tienen una backstory triste y de alguna manera te da risa la wea. Y si les gusta, hay una versión en donde la estamos mirando yo y el Fluffy. Esta es mi primera vez mirando esa wea, está grabada todavía, sigue viva. Está en Facebook, eso lo las transmisiones de... En la página de Megahorn está, ¿cómo se llama esta serie de las furras que tiene mucho porno? Puede ser cualquier... Kimono Friends. Kimono Friends, está Kimono Friends y está Magical Rising Project, que lo vimos las dos enteras con el Fluffy, fue... una delicia. Es que bueno, este opening me gusta mucho. Es que Time Force es buenísimo. Time Force es entretenida, es la premisa del Escuadrón del Tiempo. No puede ser fome. Es no. Fome. Y te presenta uno de los mejores Rangers, que es el poder Quantum. El Quantum Ranger. Escuchas la palabra Quantum de pendejo y se te queda toda la vida. Sí, que cae para la corneta, es como, esta es la guay definitiva. Nadie va a ganar esto. Y la presentación del Quantum era como que el weón ya se transformó y toda la weá. Y de repente todos los Power Rangers ahí perdiendo. Y de repente tú empecé a escuchar una campana ahí. Pam. Pam, y el weón tocándose con la pistola, weón, el weón chora así, con la pistola en la muñeca ahí. Pam, pam. Wild Force para mí era, bueno, como la fuerza furra. El pendejo de ¿cuántos? 7 años. Me encantaba porque animales y eran mecas. Eran animales. A mí me gustaba mucho el Senaku, que era el furro culiao malo de turno. Al final era bueno porque era un chabón que se culeaba a la princesa. Yo me acuerdo que a ellos la chuté porque fue como, van a hacer los animales y es como, si van a apuntar a los niños, no pueden no hacer de los dinosaurios. Y lo hicieron como en, ¿cuánto? ¿3 series más? ¿La de los dinosaurios? Sí, pues. Igual los dinosaurios ya estaban desde antes porque los primeros tenían dinosaurios. Sí, pues los primeros fueron... No, era sí, pero eran realmente el concepto de esa serie, era animales mitológicos. Claro, esa era la buena. Ahí están los ninjas. Y ahí está Ninja Storm, que a mí, a ver, era Disney y todo lo que quieras, pero a mí me gustó. Me gustó bastante. Mira, te digo algo. Yo me identificaba con el pelotudo motociclista. Pero mira, el prota era negro. Yo me identificaba con el negro. Así que no me identifico con él. Yo digo que tiene la transformación más rota de toda la serie, porque básicamente al final de toda esta weá, el weón hace como el rey en rojo, que tiene como la transformación más hija de perra. El culiao se hace la transformación y el weón se lanza entre medio de 200, ¿cuánto se llama? Enemigos, y el weón empieza a pelear, a sacar weones volando por los aires, weón. No, es muy buena. Sí. ¿Cuál es, pregunta seria, cuál es la Power Rangers donde inician, están todos con su color, muestran las tres motos con sus colores y el rojo dice, ¿cuál es la mía? Sí, esa es la de Ninja Storm. Esa es Ninja Storm, ¿cierto? Es buenísima esa. Encontré tan buen chiste para los Power Rangers y que lo pusieron tan tarde en la saga, porque por ser el primero. Pero el hecho de que es un chiste que funciona tan bien para los Power Rangers es buenísimo. Sí, bueno. Dino Thunder era de esas series que primero me quería culiar a la que hacía la de la Ranger amarilla. Sí. Y ¿cuál? Ay, ¿cuál era el cast? Yo me acuerdo que estaba esta pendeja, el futbolista. Ajá. Y aquí está de nuevo Tommy, pues. Y Josh del Selva, que era el prota. ¿Qué? El futbolista era el rojo. Y después estaba, creo que el nerd. ¡Ah, volvía Tommy! Sí, pues, ese era buenísimo de Dino Thunder. Porque... Amal, pero él era el sensei. Pero era el sensei, era el pibe piola que los ayudaba. Sí, era el sensei. Y volvió el poder blanco, boludo. El poder blanco, sí. Me encanta que cuando están al pedo, bueno, traigamos a Tommy Oliver. Venga. Sí. ¿Te acuerdas, Meister, que vimos la película y al final hablas de Tommy Oliver? ¿Eh? ¿La de los Power Rangers? ¿Te acuerdas que la vimos? ¿Cuál? ¿La de...? La película, por la última que salió. ¿Cuántas películas hay? Porque yo como que vi las primeras dos y fue una experiencia muy surreal porque pasaba mi viejo y en esa película el malo se llamaba... Maricón, no me acuerdo cómo se llama, pero era un nombre muy parecido a eso. Malcolm.
Capaz que era Malcolm, pero lo pronunciaban como maricón. Me bloqueaste la psique, Jorge. ¿Cuál es la última película de Power Ranger que es un reboot? ¿Te acordás? Que hay un Power... Que literalmente un Power Ranger tiene autismo. Que creo que era azul. Siempre el azul era el autista. O el café chico. ¿Era un Power Ranger o un Super Sentai? Espérate, yo le digo. Corny. Que estaba hecho de oro, gigante. Corny, yo le digo. Bazer, la live action que sacaron hace poco. La de Fox. Hace poco no, fue hace mucho. Pero todas son live action. El autista, la verdad, es. ¡Ay, el verde! ¿Te acuerdas que fuimos a ver la película? Sí, es verdad. Y que al final hablan de Tommy. Es como. Sí, hablan de Tommy, grande. Es como el final de Sonic 2, ¿no? La verdad es técnicamente cierto, pero... acá fue... Yo no sé, yo califico en base a edades si todavía te gustaban los Power Rangers cuando salió Mystic Force. Esa no la conozco. A mí ya no me gustaba cuando salió Speedy. Y sí, entiendo que Speedy sigue siendo buena, pero ya con... Tenía el perro. Speedy creo que fue la última que tuve conocimiento. Después para adelante no caché ninguna más. No, ¿cuánto se llama? SPD... a mí me gustó, pero ya después de eso fue como que ya aquí murió el niño. Si no, ¿cuánto se llama? Me van a hacer mucho bullying en el colegio. Sí, ya dejaste de acá. Este no. Este me suena un poco. Y ya este ya no sé qué. Acá ya me cago. No, ya me perdiste. Creo que se RPM. No. Creo que es RPM. Y la cosa de no me drive. Y la cosa de SPD, ¿cómo chucha ponéis la cabeza de un perro tan grande, weón, en un casco tan chico, weón? A ver, tengo que admitir que, a ver, yo me acuerdo que uno de los primeros Sentai que me vi, porque la premisa por la cual me lo empecé a ver fue que había visto un video en donde dice las cosas más grosas que han hecho los Sentai, y era que en... Power Rangers Go, perdón, Super Sentai Go Wonders, ¿ya? Que es, creo que es RPM en Power Rangers, tiene el récord de la mayor cantidad de partes de Swords en uno solo, que son 38. Son 38 mini Swords que se transforman en el mega, ultra, hiper Sword. Ah, la weá de Tengen Toppa Gurren Lagann Sentai. Sí. Mira. Oh, la weá. Bueno, quedan las minis. Bueno, verán, lo único bueno de Mystic Force es que salía Megahorn. Algún día quiero hacer un stream mirando el capítulo de Megahorn en vivo. Megahorn. ¿Qué cosa? Hay un capítulo donde salen... No, boludo, te voy a explicar de nuevo. No. De nuevo, el porqué de mi nombre. Que se resume a... Hay un villano de Power Rangers llamado Megahorn. Punto. Después lo cuento bien de nuevo. Ahí está el episodio de Space del Doctor Tugan Ninja, weón. Oh, qué bueno. Pero bueno, ya. Por el traje parece que son del espacio. Sí, a no, ver. Del Space, no de. Actually, Fluffy, el traje de Super Sentai de esa serie se centraba en juegos, por ende tiene el croma en el traje. Pero los Powerful Rangers tienen primero. Puro cierto. No los Sentai. Algo que me hizo sonido en este episodio es que las tortugas ninjas son. 4, pero para este episodio habían 5. Había 5. Tortugas ninja, sí, había una que era mujer. Inclusión. Hablando de inclusión forzada, Pero es que era como, que sé. Como que. ¿Y de dónde saliste este tipo? Si es Donatello, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, Miguel Ángel y no me acuerdo cómo se llama el último, era... A ver, ¿cuál fuiste? Rafael, Donatello, Miguel Ángel... Miguel Ángel... ¿Y Leonardo? Leonardo. Y Leonardo. Sí, pues. Y eran esos 4, pues, weón. ¿Y quién es la otra? ¿Y nunca dijeron el nombre de la otra? ¿No? ¿Nunca dijeron el nombre de la otra tortuga? Emily. ¿No tenía nombre? Eso es un poco más sexista que no poner a una tortuga mujer en primer lugar. Es como que la pusimos para el episodio.
y era el episodio crossover, y listo. Ahí sí que se llama Venus. De ponerla, yo tengo ganas de ponerla. ¿Dónde están mis chichotas? ¿Dónde? Bueno, bueno, las milf, aquí vienen las milf, aquí vienen. Vienen. Yo quería saber el Power Ranger favorito del Fui. Vamos a hacer un ranking de la MILF más culiable. ¿Y sabéis qué? Vamos a hacerlo bien. Vamos a partir, no del número 10, vamos a partir del número 1. ¡Al tiro! La MILF más culiable del universo es... ¡Ah! Ya empezó en la mañana, despierto yo. Entro a la PC con café sin mucha emoción. Entro a Twitter mientras el porno aparece un montón. Como me dirijo a ver qué hay en Twitch esta vez. Parece que empiezan recién. Ya hallé una mina que me culiaré. Y toda mi plata voy a darle. Esa VTuber voy a simpiar. Esa VTuber me va a hablar. VTuber será mía, verán, lo verán. Ya mi familia me está molestando con lo de mis cuentas pagar. Ya no me alcanza ni para once tomar. Y ya mis kilos empecé a bajar. Pero no me importa más que eso, esa mina mi nombre va a pronunciar. Aunque tuviese evento que se me da igual. Ya no tengo amigos que me juzgarán. Como que era menor, porque bañado estoy. La funa ya me llegó. Será mejor que me guste la prisión.